Colegas, bienvenidos a la clase de Ciencias Básicas. El día de hoy revisaremos los conceptos de farmacología general y farmacocinética. En la sesión siguiente vamos a revisar lo que corresponde a farmacodinamia y los toxindromes. Bien, entonces, céntrense por favor en lo que corresponde a esta primera sesión y vamos a arrancar con los conceptos generales de farmacología. Bien, listo. Entonces, dentro de la farmacología y en la sesión que revisaremos hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar? Vamos a revisar cuáles son las ramas de la farmacología. Y dentro de las ramas de la farmacología vamos a profundizar los conceptos de farmacocinética y los conceptos de farmacodinámica o farmacodinamia. De forma paralela también debemos conocer lo que es la farmacología médica, que en realidad engloba los conceptos que vamos a ir tocando a lo largo de las dos sesiones, la toxicología médica y la toxicología ambiental. ¿Qué nos estaría faltando en esta primera sesión? Los conceptos de la farmacogenómica y por último los conceptos de la farmacogenética. Con eso estaríamos abordando todos los conceptos y las ramas de la farmacología. Y para terminar esta parte de conceptos generales, vamos a hablar de forma muy breve de las fases en el desarrollo de los fármacos. ¿Sí? Las fases para desarrollar fármacos que probablemente no lo veamos en otro capítulo. Así que aquí lo vamos a comentar, ya que alguna vez ha sido también motivo de pregunta en los exámenes. Bien, entonces iniciamos. ¿De qué se encarga la farmacología? La farmacología lo que hace es estudiar las sustancias, ¿sí? ¿Y cómo estas sustancias se van a relacionar con quién? Con los organismos, ¿bien? Entonces, las sustancias tienen alguna relación con organismos. Y al relacionarse con organismos, vamos a encontrar que estas sustancias van a potenciar o van a inhibir un efecto biológico. Este efecto biológico no se ha inventado gracias a la sustancia, sino que ya existía en el organismo. Como estamos hablando y durante a lo largo de la clase nos vamos a centrar en lo que es farmacología médica, esta sustancia que va a ser un compuesto químico, va a ser una molécula, lo vamos a conocer como fármaco o como droga. Entonces, para nosotros y para el motivo de estudio de la clase, fármaco y droga viene a ser aquella sustancia que va a entrar en relación con el organismo, y el organismo pues obviamente es el ser humano. De tal forma que al unirse con ciertos receptores específicos dentro de las membranas, dentro de las células o intranucleares, pues se potenciarán o se inhibirán ciertos efectos biológicos. Listo. Esta sustancia, es decir, el fármaco o la droga, va a tener un efecto sobre quién. A quién a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la farmacología y toxicología médica, su efecto sobre el paciente, ¿sí? Sobre el paciente. Entonces, en el paciente, una vez que el fármaco ingresa hasta que se elimina, va a seguir diversos procesos. Todos esos procesos, todo ese movimiento que hace el fármaco desde que entra hasta que sale del cuerpo, se le va a denominar farmacocinética. Coloquialmente, ¿qué diremos? Que la farmacocinética corresponde a todo aquello que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Desde qué momento? Desde que es administrado, desde que ingresa, ¿no?, por el sitio de la administración, hasta que finalmente es eliminado. Ahora, esta molécula, esta sustancia llamada fármaco o droga, irá a parar a tejidos efectores deseados, ¿sí? Donde nosotros veremos cuáles son los efectos terapéuticos. Pero para entender estos efectos terapéuticos, ¿qué debemos comprender? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de estos fármacos, de estas drogas? Y tanto el mecanismo de acción como el efecto terapéutico ya corresponden a otra de las ramas de la farmacología médica, que se denomina la farmacodinamia. ¿Listo? Ya está. De forma paralela, además, el fármaco no es exclusivo de unión a tejidos efectores deseados.
lo cual quiere decir que de alguna manera también puede estimular algunos sitios o lugares o receptores donde no queremos que se produzca un efecto, pero igual se va a producir, ¿no? Esos son los sitios no pretendidos que van a explicar por qué los fármacos finalmente van a presentar efectos tóxicos. ¿Sí? Cualquier sustancia, si es que es dada a concentraciones muy altas, tienen este potencial de ser efecto tóxico. Eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? Independientemente de la sustancia que sea, cuando la dosis es muy alta, entonces se convertirá o tendrá algún efecto tóxico. Si bien es cierto, hay algunos que para alcanzar este umbral tóxico demoran mucho, es decir, necesitan mucha concentración para lograrlo, y serán justamente estos fármacos a los cuales les llamaremos de amplio umbral terapéutico, mientras que por otro lado existen fármacos que su rango umbral terapéutico es muy estrecho. Por lo tanto, como lo veremos más adelante, se requerirá de hacer mediciones de la concentración sérica para asegurarnos de no superar esos umbrales tóxicos mencionados. Ahora, desde el punto de vista médico, pues hemos hablado del paciente y lo que logramos. Sin embargo, las sustancias también existen en el medio ambiente o pueden entrar en contacto con el medio ambiente y eso va a alterar la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque al ser consumida por otros organismos, pues generará alteraciones en el ecosistema que podrían afectarnos a nosotros o no. Pongamos un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínense que hay una sustancia que puede ser un contaminante producto de alguna actividad económica, como puede ser la minería, que contamina ríos. Finalmente, esos metales pesados entran en contacto con la flora, con la fauna acuífera, y es consumida por otros animales hasta que finalmente llega a nuestra mesa. Ya toda esa parte que también estudia de las sustancias y relaciones con otros organismos es motivo de estudio de la toxicología ambiental. Entonces, esto lo separamos, ya porque no es algo que veremos específicamente en la clase. A nosotros, ¿qué nos importa? La farmacología y la toxicología médica. Listo, ya está. Para terminar, no olvidemos de los conceptos que hemos revisado hasta el momento. Fármaco y droga lo estamos utilizando como sinónimos. Cuando utilizaremos la palabra medicamento, eso lo vamos a ver en breve. ¿Sí? En la siguiente lámina la vamos a ver, pero por el momento tomaremos ambos como sinónimos. ¿De qué más hemos hablado? De otras ramas de la farmacología médica, como es la farmacodinamia, que ya mencionamos que estudian efectos terapéuticos y mecanismos de acción, y que coloquialmente se le dirá que estudia todo aquello que el fármaco va a producir en el humano, en la persona. Todo lo que el fármaco le hace a la persona es farmacodinamia, y lo que la persona le hace al fármaco es farmacocinética. Dos ramas más de la farmacología médica son las que tenemos aquí, ¿no? La farmacogenómica y la farmacogenética. ¿De qué se encarga la farmacogenómica? La farmacogenómica va a estudiar el material genético. Y al realizar el estudio del material genético, ¿qué es lo que busca? Busca nuevos blancos terapéuticos, ¿sí? Busca blancos terapéuticos a nivel genético, a nivel molecular, para producir nuevas respuestas en el ser humano. ¿Ya? Entonces, de esa forma o así es como debemos entender la farmacogenómica. Mientras que la farmacogenética es más bien al revés. La farmacogenética explica la variabilidad de las respuestas a los tratamientos en función de qué, de la carga genética del individuo, ¿sí? Eso nos explicaría, ¿no? Por qué tenemos personas, porque hay pacientes llamados, ¿no? Acetiladores rápidos, acetiladores lentos, pues esta explicación, este estudio se da a través de la farmacogenética, porque hay personas que son más sensibles a medicamentos o sus efectos adversos y otras no, pues eso es estudio de la farmacogenética. ¿Ya está? Listo.
Entonces seguimos y ahora vamos a continuar con lo que corresponde a las fases del desarrollo de un fármaco. Ya está. Para inventar un fármaco, ¿no? Porque ahora ya no descubrimos fármacos, sino que estos son inventados en función de qué, de las necesidades sanitarias que tiene la población y de los intereses también de la industria, ¿no? Porque estas fases de desarrollo del fármaco, de hecho, que buscan un rédito económico. ¿La podemos dividir en dos grandes grupos? Sí. Va a haber un grupo que se va a llamar la fase preclínica. ¿Ya? La fase preclínica. Esta fase preclínica, ¿en qué se desarrolla? Se desarrolla principalmente en animales, ¿no? Y tendremos la fase clínica, que ya se realiza en personas. Entonces, dentro de la fase preclínica vamos a probar modelos en in vivo, lo que sería modelos animales. Vamos a hacer pruebas in vitro y vamos a hacer pruebas ex vivo, ¿no? Es decir, en tejidos de organismos. Entonces vamos a hacerlo en tejidos, en animales y también in vitro. Una vez se han superado estas fases preclínicas, recién pasamos a las clínicas. Y dentro de las clínicas tenemos cuatro fases, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya. Listo. En la primera fase vamos a trabajar ¿en quién? En la primera fase clínica, en personas. Aquí ya trabajamos en humanos, en decenas de humanos. O sea, hablamos pues de 10 a 90 y estos generalmente son voluntarios sanos. Y si es que son pacientes, pero en etapa terminal. Y tiene un objetivo esta fase clínica número 1. ¿Cuál es ese objetivo? Evaluar la seguridad de este fármaco. Es decir, ¿qué quiero conocer? Quiero conocer cuáles van a ser sus dosis tóxicas, ¿sí? Por eso estoy evaluando la seguridad. Si hay efectos adversos graves que se podrían producir o no. Y también la tolerabilidad. Ambos entonces son objetivos de esta fase número 1. Luego vamos a la fase número 2. En la fase número 2 ya no es en voluntarios sanos, sino es en pacientes. Y ya acá son centenas de pacientes, ¿no? De 100 a 500 pacientes. Estos ya son pacientes, ¿sí? Listo. Recuerden que estas fases de desarrollo de fármacos se hacen respetando los principios bioéticos. También se hace respetando la declaración de Helsinki. Y aquí ya no evaluamos seguridad y tolerabilidad, sino evaluamos principalmente la eficacia del fármaco. Vamos determinando cuáles son las dosis indicadas para cada tipo de caso. Y cuando superamos la fase 2, pasamos a la 3, donde ya no vamos a evaluar cientos de pacientes, sino miles, ¿sí? Vamos de 1000 a 5000 pacientes. Estos estudios, igual, son en pacientes, pero son de tipo multicéntricos. Y aquí lo que se hace es comprobar, asegurarnos de que comprobar la eficacia, ¿sí? La eficacia y comprobar la seguridad del fármaco. Una vez que los ensayos clínicos de fase 3 han terminado, es sinónimo, esto significa que este nuevo fármaco está disponible para ser vendido, ya puede ser comercializado. ¿Previo a quién? Previo al permiso de la FDA, previo al permiso de la EMA, ¿no? La Agencia de Medicamentos Europea o la FDA de Estados Unidos. Y recién ahí viene la fase número 4, que corresponde a qué, a la farmacovigilancia. Entonces, esto significa que el fármaco ya está puesto a la venta, ya está puesto en circulación, y en estos estudios lo que vamos a buscar es
otros efectos adversos que no se hayan detectado hasta ese momento y nuevos usos diferentes a los usos para los cuales fue inventado originalmente el medicamento. Bien, entonces ya esto es a nivel global con fármaco puesto a nivel general, ¿no? En la venta. Listo, ya está. Entonces, hasta este punto hemos revisado la mitad de los conceptos generales y vamos a profundizar ahora sí en lo que es farmacocinética y farmacodinamia. No hasta el detalle de cada uno de estos conceptos, pero sí para tener el margen global y para finalmente enfocarnos solamente en farmacocinética. Bien, veamos. De acuerdo a lo que hemos conversado, la farmacocinética, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar todo lo que el organismo le hace ¿a quién? Al fármaco. Desde su ingreso en el sitio de administración hasta su eliminación. Todas esas etapas se pueden resumir en 5. ¿Cuáles son esas 5 etapas? Lo puedo recordar fácilmente a través, ¿no?, del acrónimo LATME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Ya? Entonces, eso es la farmacocinética. Si no te acuerdas de esa forma, entonces subraya acá. Y así sí te vas a acordar. Mira, farmacocinética. Si lo lees al revés, ¿qué dice? 5, ¿no? Entonces, 5 son los procesos de la farmacocinética. Veamos. En el lugar de administración, ¿qué es lo que voy a administrar? Voy a administrar una fórmula farmacéutica, ¿ya? Esta fórmula farmacéutica puede ser, por ejemplo, una cápsula, ¿no? Como esta que estoy dibujando acá. Ya está, ¿no? Mi fórmula farmacéutica. Esta fórmula farmacéutica, ¿qué es lo que contiene? Va a contener al principio activo, es decir, a la droga o fármaco, y además contiene a los excipientes. Ya te estoy adelantando algo de lo que veremos en la siguiente lámina. Principio activo más excipientes. Ahora, esta fórmula farmacéutica, coloquialmente, ¿cómo se le denomina? También se le puede llamar medicamento. Pero para llamarse medicamento, la fórmula farmacéutica debe tener ciertas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Deben servir para el diagnóstico, para la prevención o para el tratamiento de alguna enfermedad. Ese es el requisito previo para denominar medicamento una fórmula farmacéutica. Si no, puede seguir siendo fórmula farmacéutica, pero no será medicamento. Por ejemplo, algunas drogas de abuso pues tienen fórmula farmacéutica, pero no significa que sean necesariamente medicamento. Bien, entonces en el lugar de administración pues se administra, se le da al paciente por alguna de las vías que veremos más adelante la fórmula farmacéutica, la cual tiene que liberar ¿a quién? Al principio activo, es decir, a la droga o al fármaco. Luego esa droga o fármaco tiene que cruzar barreras, ¿sí? Ahí está, mi droga o fármaco tiene que cruzar ciertas barreras hasta que llega a ¿dónde? A la circulación. Ya está. Y ahí es cuando termina la absorción, cuando el fármaco cruza las barreras que tenga que cruzar hasta poder llegar a la circulación. Ahora, una vez que está en la circulación, pues habrá cierta cantidad de fármaco en plasma. Más adelante veremos que este fármaco en plasma puede estar libre o puede estar unido a proteínas. Pero el fármaco en plasma, recuerden que todos estos procesos son dinámicos, es un momento, un punto de corte. ¿Por qué? Porque así como el fármaco está en el plasma en un determinado momento, en un momento posterior ese fármaco saldrá del plasma, saldrá de los vasos sanguíneos e ingresará a los tejidos. Entonces, eso corresponde a la siguiente etapa de la farmacocinética, que es la distribución. Por lo tanto, ¿qué es la distribución? Es el paso del fármaco desde la circulación hacia los tejidos. Ahí está. A manera de resumen, ¿no? Eso correspondería a la parte de distribución. Como les dije, este es un proceso dinámico. No necesariamente
ocurre uno antes y uno después del otro, sino que una vez que se absorbe el fármaco, todos van ocurriendo a la vez. Si bien es cierto, en determinado momento del tiempo predomina uno sobre otros, pero todos ocurren a la vez. Entonces, así como los fármacos se van distribuyendo en los tejidos, van penetrando en los tejidos de acuerdo a sus características físico-químicas, también un porcentaje de ese fármaco pasa por la circulación y hará metabolismo. El metabolismo lo puede hacer en diversos órganos, ¿no? Puede hacerlo en los pulmones, puede hacerlo a nivel renal, a nivel de vellosidades intestinales, pero para el metabolismo destaca un órgano y ese órgano es el hígado. Entonces, el hígado, que es el responsable de realizar el metabolismo de primer paso, especialmente en aquellos fármacos que han ingresado a través de la vía oral, ¿no? Por la vía enteral, cuando pasan por el hígado, pues tendrán reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2, que lo que buscan es hacer que este fármaco sea más excretable. Entonces, ¿qué buscan con eso? Que sea el fármaco más excretable, que el fármaco disminuya su poder biológico, que sea menos activo, ¿ya? Pero además también podría usarse ese potencial del hígado para la activación de profármacos. Existe esa posibilidad también, ¿no? Que se utilice esta activación o este metabolismo del hígado para la activación de ciertos profármacos. Lo cierto es que finalmente tendremos como resultado metabolitos que podrían tener actividad biológica o no. Algunos sí y son productores de efectos tóxicos, otros no. Y finalmente será el riñón el primer o el principal órgano encargado de eliminar a las drogas, ¿no? Acompañado obviamente también del hígado, pero el riñón es más protagónico, ¿sí? Se eliminarán drogas y metabolitos en orina a través de las heces que llegaron desde bilis y también puede ser a través de otros fluidos, pero con menor importancia, como puede ser, por ejemplo, el sudor, la leche, la saliva, las lágrimas, etc. Bien. Todos esos pasos que hemos resumido corresponden a la farmacocinética. Ahora, ¿qué es la farmacodinamia? Justamente es la otra parte que no hemos comentado. Que cuando el fármaco se distribuye en los tejidos, pues va a encontrar órganos o tejidos o células diana con receptores específicos para la estimulación de estos fármacos. Entonces, una vez que el fármaco, la droga, se ha unido al receptor específico, va a generar un cambio, ¿no? Va a generar un mecanismo de acción que finalmente explicará el efecto terapéutico en el paciente. Pero así como hay una respuesta biológica a consecuencia de la unión del fármaco con su respectivo receptor, también tendremos los efectos adversos. Entonces, no solamente va a haber efecto terapéutico, sino también va a haber efectos adversos. Cualquiera de las dos puede ocurrir. Listo. Continuamos entonces. Ya vimos los conceptos generales, farmacocinética, farmacodinamia. Y nos centramos, vamos a aterrizar propiamente en lo que es farmacocinética. Bien, veamos. ¿Qué hemos hablado hasta este punto? Hemos definido ya a la farmacología como la ciencia encargada del estudio de las sustancias. Ahora, ¿cuándo le llamaremos farmacología médica? Será farmacología médica cuando esas sustancias que estamos utilizando se usen ¿para qué? Para hacer diagnóstico, para hacer prevención o para dar tratamiento a cierta enfermedad o a cierta condición del paciente. Diagnósticos son pocos, ¿no? Pero por ejemplo tenemos a la metacolina, a través del test de metacolina. Para hacer prevención son más, ¿no? Depende del nivel de prevención que busquemos. Y para tratamiento, pues, la mayoría. ¿Ya? Eso es la farmacología médica, se va a encargar de ese estudio. Otros conceptos que debemos conocer.
La toxicología. La toxicología se encarga de estudiar los efectos adversos. Y hemos dicho que cualquier sustancia a altas dosis finalmente puede ser tóxica. ¿Ok? ¿Qué es el fármaco? Subrayemos tanto fármaco como principio activo del mismo color, porque hemos mencionado que los vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? Fármaco, droga o principio activo los tomaremos de sinónimos. Y este fármaco, esta droga o también llamado principio activo, cuando va acompañado de un excipiente, ambos juntos formarán ¿a quién? Al medicamento. Entonces, ¿qué es el medicamento? El medicamento es la suma de un principio activo, es decir, de un fármaco o de una droga, más su respectivo excipiente. ¿Y qué es el excipiente? El excipiente va a ser cualquier componente del medicamento distinto al principio activo. Y no olvides que el medicamento es la fórmula farmacéutica que tiene un uso, una utilidad en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Ya está. Entonces, para resumir, mi fórmula farmacéutica, ¿qué puede ser? Una tableta, puede ser un comprimido, una grajea, un jarabe, una cápsula. Cualquiera sea de estas formas, estará compuesto por un principio activo más su respectivo excipiente, ¿no? Si será jarabe, pues será un saborizante, será una grajea, serán las lacas, los colores con que pintan esa grajea, etc. Listo. Seguimos ahora y vamos a profundizar ahora sí un poco más en las 5 etapas de la farmacocinética. ¿Todo arranca dónde? En la liberación. Entonces, ¿el fármaco de dónde se va a liberar? Se va a liberar de la fórmula farmacéutica. Y en la liberación hay 3 etapas por las que va a pasar, por las que se va a atravesar. La primera etapa, ¿cuál es? La primera etapa es la desintegración. La segunda etapa es la desagregación. Y la tercera etapa tengo la disolución. Necesariamente todas las fórmulas farmacéuticas van a atravesar estas 3 etapas, no necesariamente. Algunas pasarán por las 3, otras no. ¿De qué depende? De justamente de la fórmula farmacéutica. Bien, entonces, ¿quiénes harán desintegración, desagregación y disolución? Las fórmulas que están más comprimidas, las más duras. O sea, acá tendría ¿quién? A las tabletas, ¿ya? Las tabletas se desintegran, los comprimidos y las grajeas. Primero se desintegran, luego se desagregan y por último se disuelven. ¿Quiénes se desagregan? Se desagregan los granulados y las cápsulas. ¿Ya? Entonces estas se desagregan y se disuelven. ¿Y quiénes se disuelven de frente? Los jarabes y las cápsulas, pero de gel, ¿no? Esas cápsulas que tienen contenido de gel. Ya, ahí está. Luego esas solamente hacen disolución. Entonces, dependiendo de la fórmula farmacéutica, pues encontraré las 3 etapas de la liberación o solamente alguna de ellas, ¿sí? Acompañado además a estas etapas que hemos mencionado, pues hay características especiales, ¿no? Hay ciertos fármacos, por ejemplo, los que se administran por vía oral, que se dan con cubierta entérica para superar el pH ácido del estómago y poder liberarse de frente en el intestino y de esa forma garantizar mayor absorción, que no haya pérdida del fármaco, que no se ionice este fármaco, etc. Bueno, cualquiera de estas 3 formas de liberarse del fármaco desde su principio activo finalmente va a atravesar una barrera, ¿sí? Y cuando atraviesa esa barrera llegará a dónde, a la circulación. Ya está. Entonces ya está en la circulación y en ese caso diremos que ha habido absorción. Entonces la absorción, ¿qué es? Es el paso del fármaco
desde un determinado punto, cruza las barreras y llega a la circulación sistémica. Una vez que el fármaco sea absorbido en un determinado momento, diremos que si hablamos de un modelo monocompartimental, existen varios modelos, ¿no? Vamos a verlo eso en la parte de distribución. Son modelos teóricos, ¿no? Monocompartimentales, bicompartimentales, tricompartimentales. Para nuestro ejemplo, diremos que el ser humano es un solo compartimento en el cual logra ingresar el fármaco. Y hablaremos que a este le vamos a llamar compartimento central. ¿Ya? Podemos hablar de uno de dos compartimentos, ¿sí? Un compartimento central y uno periférico. ¿Ya? Cualquiera de los dos explica. Listo. Entonces, en el compartimento central voy a encontrar fármaco libre, que es el fármaco que se ha absorbido. Pero este fármaco libre es un porcentaje del fármaco total que ha llegado. ¿Por qué? Porque otro porcentaje del fármaco en el compartimento central, por ejemplo, podría ser la circulación, estará unido a proteínas. De tal forma que esta fracción del fármaco unido a proteínas, que está circulando conjuntamente con el fármaco libre, sirve como reservorio. ¿Por qué? Porque el fármaco libre, al estar circulando, como está libre, puede atravesar barreras fácilmente. Y así como entró a la circulación, de la misma forma va a salir. ¿Y hacia dónde sale? Hacia los tejidos. O sea, se va hacia sitios de acción terapéutica, se va hacia reservorios císticos y se va hacia sitios de acción no deseado. Estos lugares entonces se conocerán o se estudiarán a más profundidad, tanto este, como el de aquí, cuando hablemos de qué, de la distribución. Ya, estos tres que los hemos resaltado, mejor debimos resaltar, haberlos resaltado de color celeste, se verán en lo que corresponde a la distribución. Ya. Pero recuerda, como el fármaco está libre, como nadie lo está agarrando, así tan fácil como entró, va a salir, ya no por el mismo lugar, sino que ahora se va a los tejidos. Eso será la distribución. Pero una vez entran los tejidos, vamos a tener lo mismo, vamos a tener una fracción de fármaco unido al receptor, unido a la diana de donde va a tener acción, y otro fármaco libre. Entonces, una vez se consume el fármaco unido al receptor, pues entrará fármaco libre y así, ¿no? Entonces, todo esto es dinámico, ojo. Luego, en los reservorios císticos también tendremos fármaco unido y también tenemos fármaco libre. Por ejemplo, un reservorio cístico podría ser la grasa, ¿no? Entonces, en aquellas personas, especialmente aquellas con obesidad, la grasa que tienen sirve como reservorio de fármacos. Y por último, se unirá también a sitios donde voy a tener los efectos adversos, los efectos no deseados. Y esto es dinámico, ¿no? En un determinado momento, el fármaco está en el central, pero en otro ya se pasó acá y se pasó acá. Y mientras que había un fármaco unido a proteínas, ese fármaco unido a proteínas, vamos a poner azulito la proteína, al estar libre, disminuir su concentración, este rompe su enlace y lo reemplaza, ¿no? Y conforma parte del fármaco libre. Y así en un ciclo de renovación abundante. Paralelamente a eso, ¿a qué ha entrado a los tejidos? También me entrará dónde. A el hígado. Entonces, en el hígado va a sufrir la biotransformación, lo que conocemos simplemente como el metabolismo. Entonces, al haber metabolismo, voy a tener metabolitos. Estos metabolitos, como ya expliqué, podrían ser inertes, podrían tener más efecto biológico del fármaco original o podrían tener menos efecto biológico. El objetivo del metabolismo es hacer al fármaco menos activo, con menos potencial biológico y también hacer que su eliminación sea más fácil. Ya está. Luego este fármaco va, si es que ha sido metabolizado en el hígado, que es el principal lugar, se irá al intestino delgado, una parte puede regresarse gracias a las bacterias del intestino que tienen la glucuronidasa, y que van a hacer lisis y van a generar ¿qué? Una recirculación entérica, pero lo que no irá finalmente a la excreción. Y de forma paralela también vamos a encontrar a la eliminación,
que está a cargo de quién, del riñón. Entonces el riñón va a realizar la eliminación de la mayoría de fármacos. Y lo va a hacer a través de tres procesos que podemos resumir en qué. En uno, el proceso de filtración glomerular. Aquí entra gran parte de los fármacos que se van a eliminar. Dos, vamos a encontrar el proceso de la secreción. Y esta secreción es con gasto de energía. Es un proceso activo a través del cual se van eliminando compuestos de más alto peso molecular que tienen carga, que están conjugados, etc. Y tres, la reabsorción. Aquellas moléculas que filtraron inicialmente, pero que pueden hacer difusión pasiva y difundir rápidamente y volver a la circulación sanguínea, pues serán reabsorbidos. Una estrategia para modificar esta reabsorción, sobre todo en casos de intoxicación, pueden ser alterar el pH de la orina. ¿Por qué? Porque al alterar el pH de la orina, yo puedo ionizar ciertas bases o ciertos ácidos débiles, que justamente son la mayoría de fármacos. O sea, en general, los fármacos, si hablamos desde el punto de vista químico, son ácidos débiles o bases débiles. Por lo tanto, al modificar el pH de la orina, acidificándolo o haciéndolo más básico, puedo ionizar estos ácidos o bases. Y al estar ionizados, como lo veremos en breve, ya no van a poder lograr cruzar esa barrera y finalmente no se dará la reabsorción. Bien, listo. Entonces, ya vimos los conceptos generales de la farmacocinética. Ahora vamos a revisar específicamente lo que corresponde a la absorción. Ubíquense ahí, por favor. Ya está. Bien, veamos. Como ya dijimos, ¿no?, la absorción en qué consiste, en el paso del fármaco desde el sitio de administración al compartimento central. Este paso del fármaco va a depender de varios factores que vamos a ver a continuación. El sitio de administración también le puedo denominar vía de administración. Finalmente, vienen siendo sinónimos, ¿no? Sitio de administración o vía de administración. ¿Y esto influenciará mucho en la absorción? Sí. ¿Por qué? Veamos. En general, podría resumir a las vías de administración en tres grandes. En una vía enteral, que está compuesta por la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, en una vía parenteral, donde va a destacar, como ustedes lo ven acá, ¿no?, la vía endovenosa, que en realidad es la vía endovascular, que está justamente la endovenosa, y la intraarterial, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica. Eso es por la parte de la parenteral. Y luego tendré otras vías, ¿no?, como la transdérmica, la inhalatoria, la ocular, la nasal, la epidural y la tópica. Pero estas son las principales. Cada una de ellas tiene su característica que la hace especial, que la pone en ventaja en ciertas situaciones versus las otras, pero eso lo veremos en la siguiente lámina. Acá, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que dentro de la vía parenteral, especialmente la vía endovenosa, no va a tener esta fase de absorción como si la tienen los demás. ¿Por qué? Porque estoy colocando el fármaco directamente al compartimento central. Entonces, la vía endovenosa es muy usada. El problema es que generalmente no puede ser autoadministrada. Una, porque genera incomodidad, dolor. Otra, porque hay que tener técnicas de asepsia, ¿no?, y también la técnica para la colocación del fármaco. Pero sí soporta grandes volúmenes, se puede irritar en ciertas ocasiones, pero es muy utilizada, ¿no? En cambio, la vía intraarterial, sobre todo, ha quedado reservada para los quimioterápicos. Ya está. Entonces, no olviden, la endovenosa no tiene absorción. Por lo tanto, si yo quiero estudiar absorción, debo de enfocarme en una que se use mucho y que tenga absorción, ¿no? O sea, esa es la vía oral. La vía oral es de las más usadas, es la autoadministrable, es la más práctica y justamente es la vía en la cual vamos a ver estos fenómenos que nos interesan estudiar con objetivo de la clase.
Ya está. Entonces, más nos vamos a enfocar en esta parte en una absorción de tipo o por vía oral, ¿no? Aunque en general esto aplica para cualquiera de las vías, excepción de la parenteral por vía endovascular. Listo. Entonces ya tengo el fármaco en el sitio de administración, lo administro y ¿qué voy a tener? Que este es mi fármaco, mira. Tengo acá 100 miligramos de determinado fármaco. Luego de atravesar diversas barreras, imagínate que es por vía oral. Se mezcla con la saliva, pasa el pH del estómago, entra el intestino, encuentra las bacterias, ¿no? Sufre el metabolismo de primer paso a nivel intestinal, entra en la circulación, pero sufre el metabolismo de primer paso principalmente por el hígado, que es mucho más grande su potencia versus el intestino, para que después de todo ello llegue al compartimento central, ya está en la circulación sistémica. Y de esos 100 miligramos que administraste inicialmente por vía oral, solamente te quedaron la mitad, por poner un caso, ¿no? Ya está. A eso es lo que le vamos a llamar biodisponibilidad. Se representa con la letra F, ¿ya? Con la letra F. ¿Y qué me va a representar? Me va a representar la cantidad de fármaco, ¿sí? En el sitio de administración, perdón, al revés es la fórmula, ¿no? La cantidad de fármaco en la circulación sistémica o en el compartimento central sobre la cantidad de fármaco inicial o en el sitio de administración. Y eso le vas a sacar un porcentaje. ¿Ya está? Listo. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Generalmente en la vía oral pues hay una disminución de la biodisponibilidad por todo lo que tiene que atravesar el fármaco. ¿Cuándo diremos que la biodisponibilidad es del 100%? Cuando utilizo esta vía de administración, porque estoy colocando el fármaco directamente en el compartimento central. Listo. Ahora, ¿cuáles son todos estos factores que van a alterar la biodisponibilidad, que van a alterar la absorción del fármaco? Pues aquí los tenemos, ¿no? Los vamos a señalar. Por un lado tenemos al pH. ¿El pH de la solución que contiene el fármaco es importante? Sí. ¿Por qué? Primero partimos de la premisa de que la mayoría de fármacos van a ser ácidos o van a ser bases débiles, ¿sí? Es decir, que su pH está cercano ¿a dónde? Al punto medio, ¿no? Está cercano al 7. Por lo tanto, cuando hay una alteración de este pH, que vamos a encontrar que estos ácidos o bases se pueden ionizar. Entonces, la alteración de los pHs va a generar iones. Listo. Si acá tengo mi ácido, ¿ya? Acá tengo mi ácido. Si se ioniza, se va a cargar negativamente y va a liberar un protón. ¿Sí? Si tengo mi base se va a cargar positivamente y va a liberar un hidroxilo. ¿Ya está? Entonces, ese justamente es el efecto del pH. Entonces, al ionizarse estos ácidos, estas moléculas o bases débiles y estar cargados, estar en su forma polar, al estar polarizados, va a ser más difícil que puedan atravesar las membranas celulares. Por lo tanto, será más fácil para una molécula atravesar estas membranas en sus formas apolares. Ahí estamos diciendo un dato, ¿no? Características entonces para que un fármaco se absorba con mayor facilidad. Uno, pues que esté no ionizado, que sea no polar, que sea apolar, no polar, apolar. Además, que sea liposoluble. Mientras más liposoluble, más fácil va a atravesar la membrana. Ten en cuenta eso. En breve vamos a verlo esto a mayor escala. Para eso nos iremos al croma, pero eso será en unos minutos todavía. Otro factor importante que va a afectar a la absorción es el flujo sanguíneo. Entonces, mientras tengamos tejidos más perfundidos, con mayor volumen de sangre, pues la absorción será mayor, ¿sí? La absorción
A nivel de tubo digestivo ya está determinada, puede aumentar con el consumo de alimentos, etcétera, pero hay que tener en cuenta esto cuando utilizamos algunas vías parenterales, como pueden ser las vías intramusculares. Entonces, en casos de shock, cuando el flujo sanguíneo a nivel periférico, a nivel muscular, está disminuido, porque está concentrado, secuestrado en el compartimento central, el flujo sanguíneo será menor, por lo tanto la absorción será más lenta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Después hay que tener en cuenta también la superficie de absorción. Si bien es cierto, tenemos vías de administración como la sublingual, donde vamos a evitar el metabolismo de primer paso, ya que el drenaje de la boca sea directamente a la vena cava y de esa forma evita el metabolismo de primer paso. La superficie de absorción es pequeña, en metros cuadrados, ¿no? Si hablamos en cuanto a superficie, por lo tanto la absorción también será más lenta. Luego, otras vías de administración, como puede ser la vía rectal, si bien en parte nos va a permitir eliminar o evitar, perdón, el metabolismo de primer paso, la absorción va a ser errática, ¿sí? Este fármaco se puede mezclar incluso con las heces, puede irritar la mucosa, puede no estar en contacto con la mucosa de forma adecuada y esto disminuiría la absorción del fármaco. Y entonces la superficie de absorción va a ser importante. Ciertos fármacos, por ejemplo los fármacos ácidos, se van a absorber mejor en pHs ácidos, mientras que los fármacos básicos se absorben mejor en pHs básicos. De ahí que, por ejemplo, la aspirina, ¿no? Que es un fármaco ácido, se absorba mejor en el estómago, pero que se absorba mejor con más afinidad y con más velocidad, no necesariamente quiere decir que se absorba en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque si bien en el estómago hay mucha afinidad para la absorción de fármacos de tipo ácido, ¿dónde es la superficie más grande de absorción? Pues será en el intestino delgado. Por lo tanto, en el intestino delgado tendremos la superficie de absorción más grande. Y si bien tendrá menos afinidad por los fármacos ácidos, al ser tan grande la superficie, pues la absorción comparada, ¿no?, en cantidad neta va a ser mayor. Entonces ten en cuenta eso, ¿no? Otras superficies de absorción tenemos, por ejemplo, la del pulmón, aproximadamente 70 metros cuadrados, los intestinos aproximadamente de 200 a 300 metros cuadrados. Ya está. ¿Qué más influye en la absorción? Los mecanismos de absorción a nivel del tubo gastrointestinal. Vamos a encontrar mecanismos de absorción que van a gastar energía, o sea, que son de tipo transporte activo, y vamos a encontrar mecanismos de absorción que no gastan energía, o sea, son transportes de tipo pasivo. Aquellos que son de transporte activo pueden ser a través de bombas, ¿sí?, que son bastante conocidos, y a través de la modificación de las membranas celulares, ¿no? O sea, la endocitosis, por ejemplo. Entonces, la endocitosis gasta energía y además va a requerir de calcio para poder hacer esta absorción. Y algunas moléculas, sobre todo las de gran tamaño, las de gran peso molecular, entran de esta forma. Y dentro de las del transporte pasivo, tendremos a aquellos que entran por difusión y aquellos, o por difusión simple, ¿no? Y aquellos que entran por difusión facilitada, que se da a través de transportadores. No olvidar, ya que es importante recordar, que en general, dentro de todos los mecanismos de absorción, la difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo sin gasto de energía a favor del gradiente de concentración, es el mecanismo de absorción más importante que vamos a tener. Ya es el mecanismo de absorción más importante y no lo deben de olvidar. ¿Vamos a encontrar eliminación de primer paso? Sí. ¿Por qué? Porque hay enzimas que van a metabolizar estos fármacos. ¿Quién hace eliminación de primer paso? Son varios órganos. El que destaca es el hígado, ¿no? Eso lo hemos mencionado siempre a través de sus sistemas de citocromo, pero también lo va a hacer en menor medida quien el intestino delgado, el pulmón, el riñón, también pueden hacer en parte este metabolismo. Y por último,
la expresión de la glicoproteína P. ¿Qué es la glicoproteína P? La glicoproteína P es una bomba, es decir, va a gastar energía, va a gastar ATP. ¿Y esta bomba qué hace? Esta bomba dificulta la absorción. ¿Por qué? Porque si el fármaco logra ingresar a la célula, esta bomba lo que hace es retirar el fármaco de la célula. Y con eso impide la absorción y su llegada incluso a la circulación. Y es un mecanismo de resistencia. Esta es una proteína de gran tamaño. Su tamaño es de 170 kilodaltons. ¿Ya? No lo olviden. Y está involucrado en la resistencia a quimioterápicos. La vinblastina, la colchicina van a presentar o son fármacos que en el tratamiento del cáncer pueden no dar efecto si es que las células expresan mucha glicoproteína P. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner acá, colchicina, vinblastina. ¿Y dónde más? En el tratamiento del VIH. Los inhibidores de proteasa también son susceptibles a la actuación de esta glicoproteína P. Entonces hemos visto de forma general todos los factores que pueden intervenir en la absorción de fármacos. Ya está. Ahora veamos a más detalle ya lo que hemos comentado hace un momento. Dentro de las vías de administración, como dijimos, tenemos la vía enteral, la que usa el tubo digestivo, la vía parenteral, que no lo usa, y otras vías. La vía oral, ventajas, es la más usada, la más práctica, y desventajas es que tiene metabolismo de primer paso. El metabolismo de primer paso es una desventaja. Que hay alteración de la absorción, es decir, puede haber disminución de la absorción, puede haber aumento de la velocidad de absorción o disminución de la velocidad de absorción de acuerdo a los alimentos. Entonces, los alimentos pueden alterar esta absorción por vía oral. Y la vía sublingual, su desventaja, o mejor dicho, su ventaja va a ser que evita el metabolismo de primer paso. Evita el metabolismo de primer paso. ¿Por qué? Porque el drenaje de boca se hace directamente en vena cava superior, con lo cual pues, se evita el paso por el hígado. Y aquí se pueden administrar algunos fármacos, especialmente los que son liposolubles, por ejemplo la nitroglicerina. También en vía enteral podemos colocar a la rectal, que ya hemos hablado. Podría evitar en parte el metabolismo de primer paso, el problema es su absorción errática. Por vía parenteral tenemos la vía subcutánea, la vía intradérmica y la vía intramuscular. La vía intradérmica pues está seleccionada a, sobre todo, por ejemplo, pruebas diagnósticas. Se puede utilizar la vía intradérmica. En el caso de la vía subcutánea, sí nos sirve para la absorción de fármacos, pero de poco volumen. Esta vía tiende a irritarse y la ventaja es que nos da una liberación constante del fármaco. Ya nos va a dar una liberación constante. Y la vía intramuscular nos va a soportar volúmenes pequeños a volúmenes medios, nos da una liberación constante y en cuanto a la velocidad de absorción va a ser la segunda en velocidad luego de la vía intravascular. Bueno, la vía intravascular en realidad es la primera, pero no cuenta porque ya hemos dicho que no hace absorción propiamente. Entonces la vía intramuscular luego de la intravascular es la segunda en velocidad. Pero eso sí va a depender de qué, va a depender de la buena perfusión que tengan los tejidos. Entonces, en casos de shock, esto puede disminuir. ¿Cómo acelero eso? Frotando, dando calor a la zona, ¿no? Ya sea que la aplicación sea en el glúteo o sea en el deltoides, pues lo puedo hacer de esta forma. Ahora, ¿en cuál de los dos la absorción es más rápida? Va a ser más rápida en el deltoides sobre la región glútea.
Y por último, la vía intravascular, donde voy a encontrar la vía endovenosa, que me va a permitir la administración de grandes volúmenes. Podría irritarse la vía endovenosa, ¿no? Pero me permite el ingreso de grandes volúmenes directamente al compartimento central, y la otra intravascular es la intraarterial, que sobre todo es para la administración de quimioterápicos. Otras vías, pues voy a tener la inhalación, especialmente para los anestésicos, la intranasal para algunos antihistamínicos, para algunos corticoides, la vía tópica, generalmente cuando busco algún efecto local, ¿no? Y la vía transdérmica, que también tiene una absorción lenta y prolongada. Listo, están todas las vías de administración. Ahora profundicemos un poco en los mecanismos de absorción en el túbulo en el tubo gastrointestinal. Y hemos conversado respecto a la difusión simple. ¿Qué destacamos de la difusión simple? Que es la vía más importante. ¿Ya? Es la vía más importante, la difusión simple. Ahora, a su vez, esta difusión se puede dividir en dos. Esta difusión simple, existe un mecanismo especial que es a través de poros, ¿no? Por ejemplo, las acuaporinas, se forman poros muy pequeños a nivel de la membrana celular para permitir el ingreso de agua, ¿ya? Este ingreso generalmente va acompañado de algunos electrolitos o algunas moléculas, pero de muy bajo peso molecular, ¿no? De menos de 3 carbonos podrían pasar a través de estos poros acompañados del arrastre que genera el agua. Y la otra es simplemente a través de difusión a través de la membrana. Para que puedan pasar los fármacos a través de la membrana, su característica es que tienen que ser liposolubles. De esa forma van a poder atravesar la membrana. Existe una ley física que explica esto, ¿no? La ley de Fick va a explicar este fenómeno, cómo los fármacos liposolubles pueden mezclarse y pasar la membrana celular. Otras características importantes de esta difusión simple es lo que ya conocemos, ¿no? Que, a ver, ¿lo tenemos acá? Sí, ¿no? Mejor aquí. Que no tenemos gasto de energía. No va a haber gasto de energía. ¿Por qué? Porque se da a favor del gradiente de concentración. De más concentración a menor concentración hasta lograr el equilibrio. O de mayor presión a menor presión. ¿O a favor de qué? De el gradiente electroquímico. Lo importante es que aquí no se va a gastar energía, y al no gastarse energía, este transporte no se satura, ¿ya? No es saturable, pero a su vez tampoco va a ser específico. El otro transporte que tampoco gasta energía es la difusión facilitada. No gasta energía de la misma forma. También es a favor del gradiente de concentración, pero utiliza transportadores en la membrana, así como ustedes lo están viendo acá, ¿no? Los carriers, ¿ya? Entonces, como se da a favor del gradiente de concentración, no hay gasto de energía. Pero como usa transportadores y estos transportadores son específicos, entonces sí va a ser saturable, puede sufrir un efecto de inhibición competitiva. Y además van a ser específicos. Ejemplo de estos transportes, por ejemplo, el GLUT, ¿no? El GLUT4 puede seguir este modelo de difusión de tipo facilitada. Y finalmente, los que van a gastar energía, ¿quiénes son? La endocitosis y el transporte activo, ¿sí? El transporte activo gasta energía, se da contra el gradiente de concentración, o sea, de menor concentración a mayor concentración. Como usa transportadores, va a ser saturable, ¿sí? Puede inhibirse por competidores y además es específico. Ejemplos muchos, por ejemplo, tenemos las bombas, ¿no? Las bombas de sodio
potasio, ¿no? Bomba de sodio-potasio es un ejemplo de este transporte activo. Este transporte activo además se puede dividir, ¿no?, en transporte activo de tipo primario y transporte activo de tipo secundario. El transporte activo de tipo primario es justamente el que hemos comentado, ¿no?, el de las bombas. Y el transporte activo de tipo secundario es el que se genera gracias a la energía generada a través de la diferencia de gradiente electroquímico en la parte intra y extracelular. Entonces se va a generar una corriente que finalmente va a transportar ciertas moléculas o electrolitos, ¿no? Es el transporte secundario que utiliza la energía que ha generado previamente una bomba. Y aquí vamos a encontrar transportes de tipo sin porte cuando van en el mismo sentido o de tipo antiporte. Y por otro lado, otro transporte que va a gastar energía va a ser la endocitosis. Pero acá no gasta energía porque tiene que gastarse ATP, sino porque acá hay una transformación de la membrana celular. Este tipo de transporte de endocitosis se utiliza para aquellas moléculas con alto peso molecular. ¿Sí? Ahora, la endocitosis también se puede dividir y vamos a tener dos tipos. Vamos a encontrar la de tipo fagocitosis cuando lo que se pretende endocitar es de tipo sólido y la de tipo pinocitosis cuando el contenido es de tipo líquido. ¿Ya está? Listo. Entonces, hasta aquí hemos visto esta primera parte que corresponde a la introducción o la mitad de la absorción. Ahora vamos al croma para reforzar los puntos que quedaron pendientes respecto al pH y terminando ello iremos al respectivo break. Bien, listo. Bien, a continuación revisaremos dos conceptos importantes dentro de lo que es la absorción. El primero es el área de absorción, del cual ya hemos conversado, y el otro es del área bajo la curva, que es un concepto que no lo hemos revisado todavía a profundidad, pero es importante conocerlo, ¿sí? Entonces veamos. Les había comentado inicialmente lo siguiente, que si bien es cierto tenemos fármacos que de acuerdo al pH del medio van a tener la absorción más fácil que en otros medios. Por ejemplo, los fármacos ácidos se absorberán mejor en medios ácidos, por ejemplo, en el estómago, tal cual ustedes lo pueden ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que a pesar de ello y a pesar de que la absorción a nivel de estómago sea más efectiva, sea más rápida, siempre la absorción, si hablamos de concentraciones absolutas, será mayor donde en el intestino delgado. ¿Por qué? Por el área, por la superficie de absorción que vamos a encontrar. En el estómago, si esto lo llevamos a metros cuadrados, solamente tenemos 0.25 metros cuadrados de superficie de absorción. Entonces, la aspirina, que es un fármaco ácido, se absorberá con buena velocidad, ¿sí? Se absorberá con mucha eficacia, pero seguirá el transcurso dentro del tubo gastrointestinal y podrá seguir absorbiéndose en superficies más grandes, como ya les había comentado, corresponde al intestino delgado. La piel, ¿no?, aunque parece más grande, solamente nos está dando 1,70 m, metros cuadrados, 1,70 m, de superficie de absorción. Y la absorción por la piel es muy lenta, ¿no?, es dificultosa. El pulmón nos da una superficie de absorción de 70 metros cuadrados, ideal, como lo hemos dicho, para fármacos inhalatorios, especialmente dedicados a la parte de los anestésicos, de la anestesia. Y en el intestino delgado, pues es la superficie de absorción más grande, 200 metros cuadrados. Lo cierto también es
que a nivel de intestino delgado vamos a encontrar bacterias que pueden alterar la composición de las moléculas que van a ser absorbidas y con eso nos puede dar alteraciones en la biodisponibilidad. Y también el intestino delgado va a formar parte del metabolismo de primer paso. Si bien es cierto, no es tan protagónico como el caso del hígado, pero va a sumar a este efecto. Y por otro lado, más allá, vamos a encontrar el área bajo la curva, ¿no? ¿A qué le llamaremos el área bajo la curva? ¿Ven esta línea azul que se va dibujando? ¿Sí? A eso es lo que nosotros le vamos a llamar el área bajo la curva, ¿no? En español ABC, ¿no? En inglés le ponen AUC. ¿Qué es esta área bajo la curva? Pues esta área bajo la curva nos va a graficar ¿qué? La biodisponibilidad de un fármaco. Ya está. Ahora, la biodisponibilidad de un fármaco va, en esta curva va a tener diferentes componentes que hay que conocerlos. Veamos el primero, ¿no? El que está aquí en la parte inferior, representado por la letra PL. ¿Qué es la PL? Es el periodo de latencia. Es el periodo de latencia, ¿a qué corresponde o cómo lo debo entender? El periodo de latencia va a ser ese periodo en el cual ya tengo fármaco concentrado en el plasma, pero el fármaco todavía no llega a la dosis, al umbral, o también conocido como concentración mínima efectiva, como ustedes ven aquí, a la cual yo puedo tener efectos biológicos. Entonces, yo tengo el fármaco, miren, durante este tiempo, que en realidad es muy, muy angosto, muy cortito, tengo el fármaco, pero no tengo efectos. Eso se llama periodo de latencia. Pero una vez que la concentración de fármaco, es decir, a este nivel, cruza el umbral mínimo o la concentración mínima efectiva, ya voy a tener los efectos biológicos. Entonces, desde que inician los efectos, miren todo este recorrido, hasta que cae nuevamente desde la concentración mínima efectiva, yo le voy a llamar tiempo efectivo de fármaco, ¿sí? Es el tiempo en el cual la concentración está encima de la concentración mínima efectiva y por lo tanto los efectos que produce el fármaco en el organismo son apreciados, ¿no? Generalmente efectos terapéuticos. Ahora, el punto más alto de la concentración que llega el fármaco, es decir, este punto, se conoce como el Cmax, ¿sí? Es el punto más alto. Y haciendo la analogía, ¿no? Si este es el Cmax, la concentración más alta a la que va a llegar el fármaco, ¿me voy hacia dónde? Hacia el tiempo que transcurre hasta lograr el Cmax. Y ese tiempo se va a llamar el Tmax, ¿ya? Entonces tengo el Cmax y tengo el Tmax. Dos parámetros importantes para la determinación de la biodisponibilidad de un fármaco. Ahora, así como hay un umbral, como hay una concentración mínima llamada concentración mínima efectiva, también hay un techo, como ustedes lo pueden ver acá, que es la concentración mínima tóxica. Es decir, si es que la concentración de este fármaco supera esta línea, ¿qué van a aparecer? Van a aparecer los efectos tóxicos. Entonces, el espacio, el rango que tengo entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, ¿cómo se va a denominar? Se denominará el rango terapéutico. Entonces, toda esta línea roja corresponde a mi rango terapéutico, que en algunos casos, en la mayoría de casos y de fármacos, es amplio. Y eso es lo que buscamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es amplio, entonces yo tengo un margen amplio donde puede fluctuar las concentraciones de mi fármaco y yo tendré, uno, el efecto deseado y dos, no tendré efectos adversos. Sin embargo, existen un grupo de fármacos en las que este espacio entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva es muy reducido, el espacio es muy pequeño y en ese caso que diremos que el rango terapéutico es estrecho. Entonces, cuando tengo rangos terapéuticos estrechos, existe la posibilidad o de que por evitar el efecto adverso esté debajo de la concentración mínima efectiva o que por pretender estar dentro del rango terapéutico y superar la concentración mínima efectiva, me pase y llegue a la concentración mínima tóxica y con eso se manifiesten los efectos adversos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, toxicidades, ¿no? Hepatotoxicidades, nefrotoxicidades, etc.
¿Para eso qué hago y qué se recomienda? Se recomienda que en aquellos fármacos en los cuales yo tengo el rango terapéutico estrecho, pues puede hacer dosajes, ¿sí? Mediante los dosajes, entonces yo voy a poder determinar y voy a poder ubicarme dentro del rango terapéutico adecuado. Son un grupo de fármacos, por ejemplo, algunos antibióticos, ¿no? Voy a tener la vancomicina, el litio, digoxina, entre otros. Listo. Ahora, una vez que el fármaco cae por debajo de la concentración mínima efectiva, no quiere decir que todavía, o mejor dicho, no quiere decir que ya no hay fármaco en sangre, ya no hay fármaco en suero, que la concentración de plasmática desapareció. No, sino que va a corresponder a la fase de eliminación. Entonces, yo puedo tener presencia de fármaco en sangre, pero ya no tener los efectos de él mismo. Bien, entonces hasta aquí hemos visto este punto. Ahora vamos a ver la última parte de lo que corresponde a la absorción. Habíamos comentado que el pH era importante para entender cómo es que este afectaba la absorción de los fármacos. Partíamos de qué hecho, de que los fármacos generalmente son bases débiles o son ácidos débiles, es decir, van a tener un pH cercano ¿a cuál? Al 7, ¿sí? Van a manejarse en ese rango, que es el pH en promedio que tienen los fluidos corporales, ¿no? Ya está, entonces veamos aquí. La velocidad de absorción de los fármacos depende de qué factores. Si hablamos en cuanto a la membrana, va a depender de su composición química, del espesor y de las moléculas que puede encontrar en la superficie. ¿Sí? En esta parte pues no andaremos mucho, más nos importa lo que corresponde al fármaco. Entonces, ¿el fármaco qué me importa? Tamaño molecular. ¿Sí? Si es gran tamaño, entonces va a ser más dificultoso que atraviese las membranas. Siguiente, liposoluble. Mientras más liposoluble, su capacidad para atravesar membranas va a ser mayor. Y por último, que la mayor cantidad de ese fármaco se encuentre como fracción no ionizada. ¿Sí? ¿Qué significa que sea no ionizada? Entonces, para eso vamos a ver este pequeño cuadro. Veamos. ¿El pH de quién es? El pH es del medio en el cual yo coloco el fármaco. Puedo colocar un fármaco que sea ácido o puedo colocar un fármaco que sea base. ¿Ya? Ya está. Entonces, el pH es del medio. Medios, por ejemplo, ¿cuál? Puedo decir la orina, puedo decir el jugo gastrointestinal, para citar algunos ejemplos, ¿no? La leche, la saliva, etc. Ahora, cada uno de estos fármacos, ya sea ácido o sea base, va a tener un pKa. Un pKa. Ahora, ¿qué es el pKa? No hay que complicarnos. El pKa es un valor de pH que caracteriza, ya sea al ácido o a la base, ¿ya? O cualquiera de los fármacos, caracteriza un fármaco en el cual la mitad de sus formas van a estar ionizadas y la otra mitad van a ser no ionizadas. A ver, me explico. Vean, este es un fármaco ácido, ¿sí? Y lo coloco en un medio ácido, por ejemplo, el jugo gástrico. Entonces, el pH va a estar cercano, o va a ser un pH bajo, ¿no? Va a estar cercano ¿a qué? A la unidad, ¿no? 2, 3 de valores. Por lo tanto, en este medio, el fármaco ácido, ¿qué va a predominar? Vean, predomina su forma no ionizada. Conforme el pH aumenta, vean, la forma no ionizada, o sea, la blanca, vean, miren el triángulo, la forma no ionizada disminuye. ¿Y qué predomina? La forma ionizada. ¿Eso qué quiere decir? Que los fármacos que son ácidos, en pHs ácidos, predominará su forma no ionizada. Y fármacos ácidos en pHs elevados, o sea, en pHs básicos, predomina el plomito, que es la forma ionizada. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que deben de tener en cuenta. En cambio, si me voy por el otro lado, en cuanto a las bases, si yo coloco una base en un pH ácido, en un medio con pH ácido, o sea, con pH bajo, miren qué predomina, predomina el plomo, ¿no? O sea, la forma ionizada.
Pero conforme yo desciendo y el pH se eleva, predomina la forma no ionizada. En conclusión, fármacos ácidos en medios ácidos están en su forma no ionizada. Fármacos básicos en medios básicos están en su forma no ionizada. Listo. Entonces, ¿qué es el pKa? El pKa es el punto intermedio. No necesariamente tiene que ser 7, ojo, ¿eh? No, que este es para el ejemplo. El pKa quiere decir que a ese pH, este ácido, tendrá la mitad de sus formas ionizadas y la otra mitad en sus formas no ionizadas. Y lo mismo con la base, ¿no? El pKa es un valor de pH al cual este fármaco, que es una base débil, tendrá la mitad de sus formas ionizadas y la otra mitad de sus formas no ionizadas. Entonces, en conclusión, a mí qué me conviene, si yo quiero absorber mejor el fármaco, lo coloco en un pH que sea similar a su característica química. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, acá qué tenemos. Acá tenemos un fármaco que está cargado positivamente. Entonces vamos a decir que esta es una base. Ya, listo. Entonces esta base la coloco en un medio básico. Al colocarla en un medio básico, ¿qué sucede? Van a aumentar las formas no ionizadas. Por lo tanto, miren, pierden carga. Droga no ionizada es la blanquita. Al estar no ionizado, ¿qué puede hacer? Pasa rápidamente la membrana. ¿Listo? Ahora, aquí viene el concepto de trampa iónica, que vamos a mencionarlo ahora y lo vamos a repetir cuando veamos la parte de excreción, de eliminación. ¿Qué sucede? Mi fármaco no ionizado, sin carga, cruzó la membrana. Listo. Pero así como cruzó, si es que este pH se mantiene igual, puede regresar, ¿no? Porque es un sistema de ida y vuelta, es difusión. ¿Ya? Listo. Solo bastaría que, ¿qué? Que cambie la concentración, porque siempre es de más a menos, ¿no? Ya. Ya pasó al otro lado de la membrana. Ahora, si en este lado de la membrana yo genero un cambio de pH, es decir, recuerden que estábamos en un pH básico, por eso se volvieron no ionizados. Si yo genero ahora un pH ácido, estas drogas que estaban no ionizadas se empiezan a ionizar. Ahora, con carga, ¿podrán pasar la membrana? No. Y lo mismo se genera cuando quiero eliminar ciertas drogas. Y eso lo vamos a ver pues en la parte de eliminación. Pero para ir adelantando, ¿no? Las drogas que se filtran, ¿ya? Van a ser las drogas no ionizadas. Pero una vez están en el túbulo, si es que yo las dejo sin carga, las dejo no ionizadas, ¿qué van a hacer? Se van a reabsorber. Por lo tanto, yo puedo cambiar el pH de la orina, o sea, lo puedo acidificar o lo puedo volver básico. Y de esa forma ionizo las moléculas, ionizo las drogas, los fármacos, y con eso impido que atraviesen las membranas. Bien, entonces espero que esta parte de pH y trampa iónica se haya podido entender. Habiendo revisado esto, estamos listos entonces para ir al break. Muy bien, colegas, continuamos. A continuación vamos a revisar la última parte de la absorción y después veremos las otras etapas dentro de la farmacocinética. Entonces veamos, ¿qué más iba a influir en la absorción de los fármacos? La glucoproteína P, ¿no? De la cual ya hemos comentado algunos datos, pero aquí veamos otros más, ¿no? Es una proteína transportadora transmembrana, tal cual ustedes la ven aquí, ¿no? Y tiene una característica que es que va a hacer gasto de energía, ¿sí? Va a hacer gasto de energía y lo que va a hacer es funcionar como una bomba que expulsa fármacos. Y a través de este mecanismo va a sacar fármacos como cuáles, como los quimioterápicos, va a retirar colchicina, va a retirar vinblastina y además también otros como inhibidores de proteasas importantes en el tratamiento del VIH.
ciertas frutas, ciertos alimentos podrían inducir también a la expresión de esta glucoproteína P. Por ejemplo, se ha visto que la toronja puede hacerlo, ¿no? Entonces, también esto va a estimular a la expulsión o a la disminución en la absorción de los fármacos. El siguiente punto importante dentro de lo que corresponde a la absorción es la eliminación de primer paso. ¿Cuándo vamos a ver eliminación de primer paso? Sobre todo en aquellos fármacos que son administrados por vía oral, ¿sí? Entonces, en la vía oral vamos a tener que el fármaco atraviesa, ¿no?, el estómago, el intestino, y finalmente va a llegar a través de la vena porta, ¿a dónde? Al hígado. Entonces, en el hígado se van a producir una serie de reacciones mediadas a través de enzimas que corresponden al citocromo P450, que van a transformar a este fármaco en un metabolito con menos activo, con menos poder biológico y que sea más fácilmente eliminable. El hígado no es exclusivo, como ya lo hemos mencionado, sino que también a nivel intestino delgado se puede producir este efecto. Después de que ya pasa por el hígado, va a entrar hacia la circulación sistémica y eso es lo que se conoce como metabolismo o eliminación de primer paso. ¿Cómo evitamos eso? Ya lo hemos mencionado, a través de la vía parenteral, la vía endovenosa, que es justamente la que no va a presentar absorción. Entonces, de esta forma, no vamos a sufrir la eliminación de primer paso. ¿Qué más tenemos que conocer dentro de la absorción? El concepto de biodisponibilidad, que también ya lo hemos revisado en cierta manera al inicio, ¿no? La biodisponibilidad, en palabras simples, ¿qué es? Corresponde a la fracción del fármaco, miren, si este es el sitio de administración, que llega intacto al compartimento central, a la circulación sistémica. Y normalmente no llega el 100%, es una proporción, ¿no? Si en el sitio de administración tenía 100 miligramos, luego de pasar por todo el tubo digestivo y de absorberse a través de las membranas, podría tener pues 40 miligramos, por ejemplo, ¿no? De este valor haré una relación y calcularé mi biodisponibilidad de la siguiente forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, diré que la biodisponibilidad de mi fármaco por vía oral es de 40%. Existen fármacos que no tienen biodisponibilidad oral, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos. Por eso es que son administrados por vía parenteral, para citar un ejemplo. Entonces, si yo quisiera calcular la biodisponibilidad de un fármaco, ¿qué debo hacer? Voy a comparar el concepto que hemos mencionado hace un momento, que es el concepto del área bajo la curva. Comparo el área bajo la curva generada en una infusión endovenosa. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva donde voy a tener el máximo Cmax, ya que estoy administrando el fármaco directamente en el compartimento central, directamente en la circulación, y voy a tener el máximo Tmax, ¿sí? El máximo Cmax y el máximo Tmax. Y comparo esa área bajo la curva ¿con qué? Con la biodisponibilidad generada por la vía de administración que yo estoy estudiando, en este caso sería la vía oral. Entonces, esa es otra forma de hacer el cálculo de la biodisponibilidad. Normalmente lo que sucede es que el metabolismo de primer paso y alimentos y otras cosas que interfieran en la absorción van a disminuir esta biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad máxima que podría tener un fármaco por vía oral sería equivalente a la que se podría administrar por vía endovenosa. Ahora, este concepto de biodisponibilidad, cuya fórmula ya le hemos comentado, ¿no?, podemos calcularla haciendo la relación de la concentración en la circulación sistémica sobre la concentración en el sitio de administración, o también de la siguiente forma, ¿no? Biodisponibilidad es igual al grado de absorción
por 1 menos el índice de extracción, ¿no? Y el índice de extracción, ¿qué viene a ser? Viene a ser ese aporte que genera el metabolismo de primer paso. Es una forma más complicada de hacer el cálculo de la biodisponibilidad. Ahora, ¿qué sucede? Que gracias a la biodisponibilidad podemos entender también otro concepto, que es el concepto de la bioequivalencia. La bioequivalencia es importante para poder comprender cómo es que van a funcionar los fármacos genéricos que dicen ser equivalentes al fármaco innovador, al fármaco de marca, ¿no? El fármaco original. El concepto de bioequivalencia, para que realmente sea bioequivalente un fármaco, tiene que ser uno, el mismo compuesto, la misma molécula química que el fármaco innovador, y dos, generar una área bajo la curva similar a la del fármaco innovador, si es que son administrados ambos por la misma vía. Entonces, no es suficiente que sea la misma molécula químicamente hablando para decir que ya es un medicamento que tiene bioequivalencia, sino además tenemos que hacer estudios para poder hacer este cálculo del área bajo la curva. O sea, tengo que demostrar que su absorción va a ser igual, que la distribución del fármaco va a ser igual que el fármaco innovador. Y en nuestro país, pues esto no ocurre, ¿no? En nuestro país, si bien es cierto, vamos a encontrar dentro de la venta que existen en las diferentes farmacias, fármacos originales, los fármacos innovadores, y fármacos llamados los fármacos genéricos, que son la misma molécula, pero que no tienen estudios de bioequivalencia, no han entrado con estudios de biodisponibilidad que nos garanticen que son igual al original. ¿Y por qué no se hace esto? Pues es en parte porque esto incrementaría los costos de los fármacos genéricos y porque nuestro órgano regulador, DGMIT, no lo estaba exigiendo durante muchos años. Lo cierto es que desde hace unos 3 años salió una ley donde estos fármacos, para poder llamarse genéricos, van a requerir tener sus estudios de bioequivalencia. Sin embargo, en la actualidad recién se están implementando los laboratorios que tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces la conclusión es que incluso siendo la misma molécula, incluso siendo el mismo compuesto químico, nada nos garantiza que el efecto terapéutico va a ser igual que con el medicamento innovador. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Al momento de hacer las indicaciones. Bien, ahora continuamos con lo que corresponde a distribución. En distribución, ¿qué debemos conocer? Primero, la definición de distribución, ¿no? Cuando hablamos de distribución, estamos hablando del paso del fármaco desde la circulación hacia los tejidos. Entonces, si acá tengo el fármaco, este fármaco tiene que pasar a los tejidos. Entonces, al pasar a los tejidos, al igual que en la absorción, va a cruzar diversas membranas. Ese es el concepto, esa es la idea que vamos a mantener para poder estudiar los factores que pueden afectar a esta distribución. Entonces, veamos, ¿sí? Ya que hemos dicho que es el paso desde la circulación sistémica hacia los tejidos, entonces, ¿qué factores podrían afectar ello? Tenemos al flujo sanguíneo. Entonces, cuando hablamos del flujo sanguíneo, pues aquellos tejidos que sean más perfundidos tendrán mayor concentración de fármaco o se distribuirá mejor el fármaco en aquellos tejidos. Bien, tengamos eso en cuenta. Segundo factor, la permeabilidad capilar. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad capilar, entendemos que existe cierta restricción del paso de fármacos desde la circulación hacia los tejidos en determinados puntos de la anatomía que vamos a denominar las barreras. Entonces, las barreras más conocidas, vamos a tener pues a la barrera hematoencefálica, que va a impedir el paso de la mayoría de fármacos, ¿no? Que está conformada por el endotelio más los astrocitos,
Luego vamos a tener también la barrera hematotesticular, donde ahí las células que van a cumplir esta función de barrera son justamente las células de Sertoli. Otra barrera importante viene a ser la barrera placentaria. En el caso de la barrera placentaria, esta va a impedir el paso de moléculas con alto peso molecular. Aquellas que tengan un peso molecular mayor a 500 daltons no van a pasar a través de esta barrera placentaria, ¿no? Si bien es cierto, si hay paso de algunas sustancias, entre ellas algunas inmunoglobulinas como las de tipo G, ¿no?, que es justamente la característica que atraviesa esta barrera placentaria, en general las de alto peso molecular no van a pasar. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Las barreras que justamente están asociadas a la permeabilidad capilar. El otro factor es el factor de unión a proteínas plasmáticas y tisulares. Dentro de estas proteínas plasmáticas y tisulares, ¿encontramos a quién? Encontramos a la albúmina, que por cierto es la proteína más abundante en la circulación, en el plasma, y luego tendremos a la alfa-1 glicoproteína ácida. Estas proteínas van a unirse temporalmente al fármaco que está circulando en sangre. Y es una unión temporal, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si mi fármaco es este de aquí, ya se va a unir a la albúmina, y tengo otro fármaco por aquí y se puede unir a la alfa-1 glicoproteína ácida. Este enlace que se forma es un enlace débil. Y es importante que sea y se mantenga de esta forma. ¿Por qué? Porque en el plasma está circulando una porción de fármaco unido a proteínas y una porción de fármaco libre. La porción de fármaco libre es la que va a permitir que el fármaco difunda a través de las membranas e ingrese a los tejidos. Una vez que este fármaco libre, que tendría esta concentración, empieza a entrar a los tejidos, su concentración va disminuyendo. Pero ¿qué hace el fármaco unido a proteínas? Comienza a liberarse de estas proteínas, de tal forma que la caída del fármaco libre no es tan rápida. Entonces, en otras palabras, la unión al fármaco sirve como reservorio. Algunos fármacos se unen más a proteínas que otros fármacos, y eso finalmente nos va a permitir tener una mejor distribución en los tejidos o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que pasarán a los tejidos? Aquellos que no están unidos a proteínas. Otra característica importante es la lipofilicidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho hace un momento? Que aquellos fármacos liposolubles atraviesan con mayor facilidad las barreras, ¿sí? Y además, los fármacos liposolubles van a unirse también con facilidad a la albúmina. Y por último, el volumen de distribución. El volumen de distribución lo vemos como factor y también ahorita lo vamos a estudiar como un parámetro farmacocinético. ¿Qué es el volumen de distribución? Es una buena pregunta. Si el volumen de distribución, también llamado volumen aparente de distribución, es un concepto teórico que me va a expresar, primero hay que saber su fórmula, ¿no? La fórmula del volumen de distribución, ¿cuál es? Es la dosis que voy a dar de un fármaco entre la concentración que voy a encontrar de ese fármaco a nivel plasmático. ¿Ya? ¿Qué significa el volumen de distribución? Es un valor que me va a expresar dónde es que se va a concentrar mi fármaco. ¿Qué quiere decir ello? Que si tengo volúmenes de distribución bajos, significa que el fármaco se va a quedar en el intracelular. Si son volúmenes de distribución medio, significa que el fármaco va a salir del intracelular y se va al intersticial. Y si son volúmenes de distribución alto, significa que el fármaco va a ingresar al intracelular. Entonces, estas características que tienen los fármacos, o este valor de volumen de distribución que tenga cada uno, pues a mí me va a orientar para poder tomar la mejor opción terapéutica, ¿no? Imagínense que yo quiero dar un antibiótico para una bacteria intracelular. Entonces, el volumen de distribución de mi fármaco que escoja, del antibiótico que escoja, tiene que ser alto para garantizarme que penetre hasta el intracelular.
Pondremos un ejemplo de esto, ¿no? Miren. A ver. Vamos a suponer, ¿no?, que este vaso que estoy dibujando corresponde a todo el volumen del plasma. Entonces, yo voy a tener 3 litros de plasma en promedio. Y estos 3 litros de plasma yo le voy a agregar 30 miligramos del fármaco X. ¿Sí? Ya está. Por lo tanto, ¿yo qué diré? Que la concentración de este fármaco X en el plasma viene a ser la masa que tengo, que son 30 miligramos, entre el volumen que tengo, ¿no?, que son los 3 litros. Finalmente diré que la concentración es 10 miligramos por litro. Ahora, ¿qué quiero calcular? Quiero calcular el volumen de distribución. ¿Ya? Seguimos con el mismo valor. Diré que agregué 30 miligramos en la concentración, porque esta concentración, ¿cómo la medí? Imagínate que esta es la sangre, ¿no? Viniste con una aguja y sacaste un poco, ¿no? Sacaste un poco y mediste la concentración. Y la concentración te dio 10 miligramos por litro, ¿no? 10 miligramos por litro. Por lo tanto, miligramos con miligramos se va y me queda que el volumen de distribución es 3 litros. Listo. ¿Qué significa esto? Que el fármaco que yo estoy agregando, esta cantidad de fármaco, se va a disolver en 3 litros. Por lo tanto, el volumen plasmático que tengo es suficiente para disolver todo este, toda esta masa de fármaco que estoy agregando. A esto yo le voy a llamar un volumen de distribución bajo. ¿Por qué? Miren. Bajo, medio, alto. Entonces, al ser volumen de distribución bajo, significa que se queda en el intravascular. Ahora, pongamos otro ejemplo. De la misma forma, ¿no? Tengo acá 3 litros, ¿sí? Y, perdón. Tengo acá mis 3 litros y agrego 30 miligramos del fármaco, ya no X, sino Y. Entonces traigo una aguja y digo, voy a medir la concentración del fármaco Y en estos 3 litros. ¿Ya? Entonces traigo mi aguja, saco la sangre. Ya está. Y determino lo siguiente. Que en estos 3 litros, bueno, saqué una muestra nada más, ¿no? Encuentro ya no una concentración de 30, de 10 miligramos por litro, sino 1 miligramo por litro. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si mi concentración es 1 miligramo por litro, ojo, eso me ha dado la medición de la toma de muestra que yo acabo de sacar. ¿Qué quiere decir? Que si acá hay 3 litros, ¿cuántos miligramos del fármaco tendré acá? Solamente 3 miligramos. Pero yo eché 30, o sea, me faltan 27 miligramos. ¿Dónde están esos 27 miligramos? Si me siguen, ¿no? Si mi concentración es 1 miligramo por litro, y yo en este frasco tengo 3 litros, significa que tengo 3 miligramos. Pero yo eché 30. Entonces, ¿dónde están estos 27? Me pregunto. Y ahorita vamos a averiguar dónde están estos 27. Primero vamos a calcular el volumen de distribución. Entonces, calculamos con la fórmula masa, ¿no?, del fármaco, en este caso 30 miligramos, entre la concentración, o sea, 1 miligramo por litro. O sea, tengo un volumen de distribución de 30 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue suficiente el agua que había en el plasma, sino que se ha tenido que ir a otros a buscar más agua dentro del cuerpo para seguir diluyéndose. ¿Y dónde más va a encontrar agua? En el intersticial. Ahora, en el intersticial más o menos vamos a tener unos 14 litros. Pero acá dice que usó 30, o sea, le falta. Entonces, después del intersticial, ¿a dónde se fue? Al intracelular. Ya está. Entonces, acá también hay fármaco, en el intersticial también, y acá 3 miligramos.
Ahora vamos a encontrar fármacos que tienen un volumen de distribución de 50, de 100 litros o más. ¿Y eso qué significa? Si en el cuerpo no vamos a encontrar tanto volumen de líquido, ¿cierto? O sea, podemos encontrar pues alrededor de 40 litros, pero no vamos a encontrar más que eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Que estoy trayendo agua de otro lado? No, sino que son volúmenes, o mejor dicho, es un valor teórico, ¿sí? Simplemente volúmenes de distribución más altos me indican que este fármaco va a entrar en absolutamente todos los tejidos, que se va a depositar en la grasa, que se va a depositar en el hueso, por citar algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, para terminar nada más, un fármaco con volumen de distribución medio, que es hasta más o menos el valor de 14, se va al intersticio, y fármacos con volumen de distribución alto, estos llegan al intracelular. Igual, de todas maneras, esta parte la vamos a profundizar en breve a través de nuestros cromas. ¿Ya? Listo. Entonces continuamos y ahora vamos a ver lo que es la dosis de carga. ¿Qué es la dosis de carga? La dosis de carga viene a ser una dosis que se administra sobre todo en situaciones de emergencia. Es lo que comúnmente le llamas el bolo, ¿no? Le voy a dar un bolo, ya lo que estamos dando es una dosis de carga. Entonces, cuando doy la dosis de carga es una dosis superior a la dosis habitual. ¿Y por qué hago esto? Porque lo que quiero es lograr un Cmax en un tiempo corto. Es decir, mi periodo de latencia lo quiero acortar mucho. Quiero lograr rápidamente ese Cmax que hemos visto pues hace un momento cuando hemos revisado el croma. Entonces, esta dosis de emergencia es una dosis elevada para en poco tiempo estar dentro del rango terapéutico. Ya está. Ahora, esta dosis carga no va a verse alterada, o sea, yo no voy a disminuir mi dosis carga en ancianos que tengan, por ejemplo, insuficiencia renal. No, no, no. No tiene nada que ver eso, la dosis carga, con estos estados, ¿no?, de insuficiencia renal. Lo que tengo que ajustar ahí sería cuál va a ser mi siguiente dosis o cuándo voy a dar mi dosis de mantenimiento. Ya está. Entonces, para eso nos vamos al siguiente concepto, que es el concepto de dosis de mantenimiento. Cuando hablo de dosis de mantenimiento, ¿a qué me refiero? A aquella dosis de fármaco determinada que voy a administrar para reemplazar el fármaco eliminado. ¿Sí? Entonces has determinado que cada 12 horas elimina 100 miligramos de fármaco, entonces la dosis de mantenimiento justamente reemplaza este fármaco eliminado y mantiene la concentración del fármaco dentro del rango terapéutico. ¿Sí? Ya está, dosis letal 50, esta es fácil, es aquella dosis a la que muere la mitad de sujetos que se expone a esta dosis. Y la dosis efecto 50 es aquella dosis a la cual la mitad de los sujetos que reciben la dosis ven los efectos terapéuticos. El estado de equilibrio estacionario se da alrededor o más o menos después del transcurso de 5 tiempos de vida media, en la cual yo estoy dando dosis de mantenimiento para suplir ese fármaco que se ha eliminado. Entonces, alrededor de las 5 tiempos de vida media transcurridos, ya hay una dosis de, un estado de equilibrio estacionario, en la cual la concentración de fármaco se mantiene constante o con fluctuaciones leves dentro del rango terapéutico. La dosis diaria definida más bien se usa como un indicador, podemos utilizarlo como un indicador de gestión y me sirve para comparar el uso, ¿ya? Comparar. Yo quiero comparar dos poblaciones, población A versus población B respecto a la cantidad, o mejor dicho, la dosis de uso de un determinado fármaco en su principal indicación. Por ejemplo,
Yo determino que en el hospital donde estoy se utiliza un gramo de cierto antibiótico por cada 10 días de estancia hospitalaria. Mientras que en el hospital B se utiliza un gramo de este mismo antibiótico por cada 2 días de estancia hospitalaria. ¿Eso qué quiere decir? Que en el hospital B están utilizando más de ese antibiótico. Y eso yo lo podría correlacionar, por ejemplo, con algún perfil de resistencia, algún perfil microbiológico característico de ese hospital. Así como puedo comparar hospitales en cuanto al uso de fármacos, podría comparar poblaciones, podría comparar países, etc. Ya, esa es la dosis diaria definida. Y la determinación plasmática del fármaco no se usa siempre, solamente se utiliza en fármacos que tienen el rango terapéutico estrecho. ¿Y cómo calculaba o cuál era mi rango terapéutico? Se denominaba rango terapéutico a las concentraciones que se ubicaban entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Ya entre esos dos se ubicaba el rango terapéutico. Si tenía un rango terapéutico amplio, ese fármaco era más seguro que otro con rango terapéutico estrecho. Ahora, ¿qué más debería recordar en este punto? ¿No? Vamos a resaltarlo de celeste y por acá lo colocamos. ¿No? Vamos a pintarlo acá. ¿Cuáles son aquellos fármacos que yo debería recordar como fármacos de rango terapéutico estrecho? Bueno, mencionaremos algunos de ellos, los más importantes, los anticonvulsivantes, ¿no? Anticonvulsivantes. Uy, no se puede escribir, creo, acá. A ver. Ya, los anticonvulsivantes. Por ejemplo, ácido valproico, ¿no? Fenitoína también debería de hacer una medición del rango terapéutico. Luego algunos antibióticos, ¿no? Los antibióticos también podrían ser sometidos a la medición del rango terapéutico. Ejemplo, vancomicina. Debería medir el litio, ¿no? Amfotericina B. Y en el caso, por ejemplo, de los dicumarínicos como la warfarina, no, si bien el rango terapéutico es estrecho, no es necesario medirlo porque a través del INR de forma indirecta yo podría tener el valor y con eso hacer la corrección necesaria. ¿Bien? Entonces ya está, hemos citado alguno de los fármacos con rango terapéutico estrecho. ¿Qué más va a influenciar en la distribución? El pH, ¿no? Como hemos mencionado, si tengo una solución con un pH similar al pH del fármaco, eso que favorece que el pH cruce las barreras. ¿Por qué? Porque no se va a ionizar. Ya está. Ahora, si ya tengo el fármaco dentro del tejido que tiene que ser, ¿ya? Si tengo el fármaco dentro del tejido diana y mantengo el mismo pH, entonces el fármaco tal cual entró va a salir. Por lo tanto, para que el fármaco se concentre en un determinado tejido, debe ese pH ser distinto, ¿sí? De tal forma que los fármacos que son ácidos, ¿dónde se concentrarán mejor? En lugares donde el pH es básico. Y los fármacos básicos se acumulan en lugares donde el pH es ácido. ¿Esto debido a qué? A la trampa iónica. ¿Ya? Entonces, la trampa iónica nos da esta característica, ¿no? Que una vez que entra, se modifica el pH y el fármaco se ioniza y se queda en ese tejido. Veamos entonces algunos valores de pH, ¿no? El pH del plasma entre 7.35 y 7.45, ¿no? Similar al de la sangre. El de líquido cefalorraquídeo 7.3, sangre fetal y tejido sano sobre 7 también. Y recordemos a la leche, ¿no? La leche tiene un pH ácido. Por lo tanto, esa característica de pH ácido le va a permitir a la leche eliminar ciertos
fármaco. Eso lo vamos a ver en la parte de eliminación, ¿ya? Y recuerden a la leche. Y ahora el tejido inflamado, el tejido infectado, tiene un pH ácido, ¿sí? Eso también le va a dar una característica importante para la acumulación de ciertos antibióticos. Entonces, ¿el pH del tejido influye? Sí. Ya tengamos presente eso. Bien, continuamos entonces y veamos ahora lo que ya habíamos adelantado de alguna forma, que era la unión del fármaco a la proteína plasmática. Entonces, en el plasma yo voy a tener fármaco libre y fármaco unido a proteínas, ¿cierto? El fármaco libre va a distribuirse, sí, se distribuir, ok, bien, ¿no? En cambio, el fármaco unido a proteínas no se distribuye. ¿Por qué? Muy grande, pues, para pasar. Pero, ¿qué sucede? Que una vez que el fármaco libre, ¿no?, avance y se distribuye hacia el tejido, la concentración de fármaco libre cae y la fracción unida a proteínas se libera de la proteína y trata de reemplazar ese fármaco libre para que la concentración no tenga una caída tan abrupta. Ahora, ¿a qué proteínas es que se puede unir? Ya dijimos, ¿no? Si este es mi fármaco, se puede unir a la albúmina, o si este es mi fármaco, se puede unir, bueno, vamos a cambiar de forma, ¿no? Rombito ahora, a la alfa-1-glicoproteína. ¿De qué depende que se una o no? Bueno, depende de la característica del fármaco. Los fármacos que son ácidos se van a unir bien a la albúmina. Y los fármacos que son básicos se unen más a la alfa-1-glicoproteína. Ahora, esto es como lo que comentamos hace un momento respecto a la absorción de los fármacos en el estómago. Los fármacos ácidos se absorben bien, se absorben rápido en el estómago, pero como el volumen de distribución, perdón, como la superficie de absorción es más grande en el intestino delgado, finalmente también se van a terminar absorbiendo en el intestino delgado. Ahora, en el caso de la albúmina, si bien es cierto, tiene afinidad por los fármacos ácidos, de la misma forma también se podría unir a fármacos básicos sin dificultad, ya que la proporción de alfa-1-glicoproteína ácida comparada con albúmina es muy pequeña, ¿ya? Es muy pequeña. ¿Existen otras proteínas? Sí, como la lipoproteína, se puede unir también a eritrocitos, pero las más importantes son las dos, ¿no? Alfa-albúmina y alfa-1-glicoproteína, y sobre todo albúmina por la cantidad de proteína que tiene, ¿no? Y si varían los niveles de albúmina, entonces ¿qué va a variar? La fracción de fármaco libre. Y al haber más fármaco libre, tendré más efecto del fármaco y podría tener también más efecto adverso. ¿Por qué? Porque está llegando más al tejido. Al tener mucha albúmina, entonces el efecto del fármaco disminuye porque tengo menos fármaco libre. Y tendría que aumentar tal vez mi dosis para lograr el mismo efecto, ¿no? Entonces, ¿qué factores aumentarían o disminuyen la albúmina? Se va a ver disminuida en los extremos de la vida. Por ejemplo, niños y ancianos. En problemas que afectan el hígado, abscesos y cirrosis, ¿no? Hay secuestro de albúmina. Luego, en situaciones de estrés, como son la cirugía, las quemaduras y la malnutrición, ¿no? Y, bueno, en insuficiencia renal por pérdida proteica general, ¿no? Luego, ¿qué situaciones aumentan la albúmina? El ejercicio, el hipotiroidismo y los problemas de salud mental, ¿no? Esquizofrenia, psicosis. ¿Y quiénes podrían aumentar la alfa-1-glicoproteína ácida? El cáncer, la artritis, la enfermedad de Crohn, ¿no? Inflamaciones crónicas aumentan la alfa-1-glicoproteína. Bien, entonces para terminar esta parte, vamos a revisar al final los cromas, en donde vamos a ver un poquito más de lo que corresponde a volumen de distribución. Ahora seguimos, vamos a ver lo que corresponde a metabolismo. Y en metabolismo, ¿qué tengo que recordar? Que son varios los órganos que van a realizar metabolismo, no solamente es el hígado, ¿no? El hígado va a la cabeza,
pero también va a ser metabolismo intestino delgado, pulmón, músculos, entre otros, ¿no? Pero obviamente el hígado va a la cabeza. Ahora, ¿qué sucede en el hígado? En el hígado va a ocurrir una serie de reacciones que se les ha partido de forma académica en reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. ¿Por qué? Porque cuando un fármaco entra en metabolismo, va a cumplir o va a buscar ciertos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Uno, disminuir el poder biológico del fármaco. Es decir, el hígado lo que busca es que ese fármaco sea menos reactivo, ¿ya? Uno, disminuir su poder biológico. Dos, conjugarlo, podría ser una de ellas, hidrolizarlo, oxidarlo con el fin de favorecer su eliminación. Y tres, ¿no? También es un activador de drogas o prodrogas en todo caso, ¿no? Existen fármacos como el clopidogrel que necesitan pasar por el hígado para poder activarse, ¿sí? Entonces, estos fármacos se activan, algunos antihipertensivos también, como el enalapril, por ejemplo, pasan por el hígado para recién activarse. Son algunas, pues, de las funciones que tiene este metabolismo. Y como les decía, el metabolismo está a cargo de enzimas y se dividen en dos grupos, ¿no? Las de fase 1, donde vamos a tener una serie de reacciones catalizadas por la familia de las enzimas del citocromo P450. Mientras que en la fase 2 vamos a tener reacciones de acetilación, etilación, metilación y sobre todo conjugación, que es la principal reacción en las de fase 2, que pues buscan la eliminación del fármaco, ¿sí? Ya está. Ahora, no necesariamente tienen que entrar los fármacos en fase 1 y luego fase 2. No es en ese orden. ¿Pueden hacer solo fase 1? Sí. ¿Pueden hacer solo fase 2? También. ¿Pueden hacer fase 2 y fase 1? Sí. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la isoniazida. Entonces, la isoniazida que vemos acá arranca con su fase 2, la fase de acetilación, ¿no? Que es parte de la fase 2. Y luego pasa a la fase 1, que es la fase de hidrólisis. Cuando pasa a la fase 1, se va a generar un compuesto que es la hidrazina o la acetilhidrazina. Esta acetilhidrazina hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es hepatotóxica y porque es neurotóxica. ¿Ya? Entonces, mientras más acetilhidrazina, pues habrá más problemas de neurotoxicidad, hepatotoxicidad. Este es solamente un ejemplo con la isoniazida, ¿sí? Existen otros fármacos que también siguen en desorden la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo evito este metabolismo de primer paso generado por el hígado? Bueno, lo puedo evitar a través de la vía parenteral, sí, especialmente la endovenosa. La vía rectal en un 50%, pero recuerden que la absorción es errática. Y la vía sublingual también, solo que el volumen que se puede absorber a través de esta vía es poco, ¿no? Poco volumen, poca dosis de absorción. Los citocromos de la fase 1, que ahorita los vamos a comentar, que son un conjunto enzimático, van a tener inhibidores y van a tener inductores, ¿sí? El principal grupo enzimático es el del CYP3A4. ¿Ya? Este es el principal. Es más del 50% de todas las isoenzimas en este conjunto de oxidasas van a ser del CYP3A4. Son más de un 50%. ¿Qué significa el 3? El 3 es la familia. La letra significa la subfamilia. Y el 4 significa la enzima. ¿Cuál es la segunda en importancia? Luego tenemos, ¿no?, el CYP3A4, tenemos al CYP2, 2D6.
y 2 C9. ¿Ya? Esos son el conjunto de enzimas que entre las tres son alrededor del 70% de isoenzimas del citocromo P450. ¿Ya? Entonces, junto con este y con esta, son alrededor del 70%. Por lo tanto, son las más importantes, ¿no? Si me tengo que acordar por ahí alguna adicional, me acordaría del 2C19, que se encarga de activar un profármaco que es el clopidrogrel, ¿no? Ya está. Estos citocromos pueden ser inhibidos o pueden ser inducidos. Al inhibirse hay menos cantidad de citocromo, por lo tanto el metabolismo de los fármacos se hace más lento. Al inducirse hay más cantidad de enzimas, por lo tanto el metabolismo es más rápido. ¿Los inductores qué harán? Los inductores harán que si tengo un sustrato que se va a metabolizar en ese citocromo, en ese grupo de isoenzimas, pues el metabolismo sea mucho más rápido. ¿Quiénes son los inductores? O sea, ¿quiénes estimulan a estos citocromos? Tenemos a la rifampicina, a los anticonvulsivantes, ¿no? Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, con excepción de ¿quién? Acuérdate de la excepción del ácido valproico. El ácido valproico, que no está acá, anótalo. El ácido valproico es un inhibidor. Entonces, si te ponen, esa es pregunta clásica, ¿no? Que te ponen una lista de anticonvulsivantes y te dicen cuál es el inhibidor, tienes que marcar pues el ácido valproico. Otros inhibidores, la miodarona, la ciclosporina, los macrólidos eritro y claritro, pero no azitromicina. ¿Ya? Eritro y claritro sí, pero azitromicina no es inhibidor, ni tampoco es inductor, ¿no? No tiene interacción con el citocromo. Y los azoles, fluconazol y troconazol también. Bien, y aquí está, ¿no? Lo que habíamos estado conversando. Entonces tengo mi fármaco, ¿no? Que si es lipofílico entra a las reacciones de fase 1, ¿no? De óxido, reducción a nivel microsomal por las enzimas del citocromo P450, especialmente 3A4, que es la más abundante, ¿no? ¿Qué reacciones? Óxido, reducción, o puede hacer hidrólisis si es que es polar. Y luego pasa a la fase 2, que es una fase no microsomal, donde lo principal es la conjugación, ¿ya? La conjugación. ¿Por qué? Porque el fármaco conjugado generalmente es inactivo y así se va a eliminar más fácilmente. ¿Pero qué sucede? ¿No? Acá está el hígado, ¿no? Está el hígado, está la vesícula. Y acá está el intestino, ¿no? Entonces, se elimina el fármaco por vía biliar, que está conjugado, ¿sí? Y está acá. Conjugado así no se va a reabsorber. Pero recuerden que en el intestino tenemos bacterias. Y algunas de esas bacterias van a tener una enzima, ¿no? Que es la glucuronidasa. ¿Y qué van a hacer? Van a romper ese ácido glucurónico con el que han sido conjugados, y al romper el ácido glucurónico, parte del fármaco que se pretendía eliminar regresa a la circulación, ¿sí? Regresa a la circulación y otra vez pues entrará hacia el círculo del metabolismo de primer paso. Eso es lo que se conoce como la circulación enterohepática, ¿no? Lo que hace que es que un fármaco tenga durante más tiempo su concentración constante, porque el fármaco no se elimina en su totalidad, sino que se reabsorbe y otra vez entra a la circulación sistémica. Eso es gracias a estas enzimas, ¿no? Entonces hay que tener presente eso en ciertas condiciones, ¿no? Bien, seguimos. Y ahora vamos a ver ya la última parte de lo que corresponde a la farmacocinética, que justamente es la eliminación. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos. La eliminación se da principalmente a nivel renal, ¿no? A nivel renal. Ya está. Listo. Pero igual
También se puede dar eliminación a nivel de intestino delgado, se puede dar eliminación por el sudor, por saliva, por la leche, ¿no? El hígado también hace eliminación, etc., ¿no? ¿Cuáles son las principales vías? La renal y la biliar, ¿no? Ya te dije cuáles son las otras. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en la eliminación o la excreción por la vía renal. Para que haya eliminación por vía renal hay tres procesos que se tienen que cumplir sí o sí. Uno es la filtración. Entonces, la filtración. Luego, dos, la secreción. Ojo, la filtración ya sabes, ¿no? Se da a nivel de la cápsula de Bowman. Y la secreción, ¿dónde se da? A nivel de túbulo proximal. Y tres, la reabsorción. La reabsorción sí se da a lo largo de todo el túbulo, ojo, ¿no? La reabsorción se da a lo largo de todo el túbulo, especialmente en la última parte. Pero estos tres procesos no pueden faltar. La filtración glomerular, la secreción tubular activa y la resorción tubular pasiva. Entonces, ¿qué se van a eliminar por vía renal? Se van a eliminar los fármacos que no estén conjugados, ¿no? Que sean hidrosolubles, ¿ya? Porque tienen que pasar hacia la filtración, ¿no? Y en parte los ionizados y los no ionizados en ambas proporciones, ¿no? Lo que importa es al momento de reabsorber, quienes se reabsorberán por su facilidad para cruzar membranas, los no ionizados. O sea, quienes se quedan dentro del túbulo, los ionizados. Los ionizados se quedan atrapados gracias al concepto de atrapamiento iónico que ya hemos comentado. Recuerden, ¿no? Cuando hacemos hemodiálisis, entonces, al hacer hemodiálisis, se eliminarán fármacos de características similares a los que ingresan a través de la filtración, ¿no? O sea, los que no son conjugados, los hidrosolubles y sobre todo los que tienen bajo volumen de distribución. Ojo con ese dato, ¿no? Tienen que tener bajo volumen de distribución para poder eliminarse. Si no, ¿qué sucede? Si tienen un alto volumen de distribución, ¿no? Así tú hagas toda la hemodiálisis que corresponda, el fármaco está metido en la grasa, está metido en el hueso y de ahí no lo vas a sacar. Por eso, para remover fármacos a través de hemodiálisis, es aquellos con bajo volumen de distribución. Otros fármacos se eliminan a través de la excreción biliar. Por ejemplo, vamos a tener ahí a las cefalosporinas de tercera, especialmente ceftriaxona, cefoperazona. Deben recordar estos porque vienen a ser la excepción más bien al resto, que principalmente se eliminan a través de la vía renal. Y otros parámetros farmacocinéticos que deberían conocer respecto a la excreción es el aclaramiento, ¿no? El aclaramiento, ¿a qué corresponde? Acá resáltalo, ¿no? Porque es lo mismo. Aclaramiento es igual que el clearance, ¿ya? Es lo mismo. El aclaramiento es el volumen, también es un volumen teórico, ¿no? El volumen teórico de plasma que es limpiado, entre comillas, de un fármaco por unidad de tiempo. O sea, es la capacidad que tenemos para remover un fármaco de un determinado volumen de plasma, ¿sí? Ahora, el aclaramiento puede ser ¿de quién? Aclaramiento renal, aclaramiento hepático, y la suma de esos aclaramientos yo le llamaré el aclaramiento plasmático total, que es lo mismo que el clearance, ¿no? ¿Qué más me falta? Tiempo de vida media. Lo vamos a ver a más detalle en la lámina posterior que tenemos en el croma final, pero el tiempo de vida media, ¿qué viene a ser? Viene a ser el tiempo que transcurre para que la concentración del fármaco caiga a la mitad. O sea, si tenía 100 miligramos, ¿cuánto tiempo transcurrió para que ahora tenga 50 miligramos? Ojo, el tiempo de vida media no es cuánto tiempo me va a hacer efecto ese fármaco, o cuánto tiempo va a estar en el rango terapéutico el fármaco, o cuánto tiempo será detectable. No, simplemente te dice en cuánto tiempo cae la concentración a la mitad, nada más. Entonces algunos piensan
que el tiempo de vida media es el tiempo efectivo de fármaco. Y eso ya lo hemos visto al inicio. No, el tiempo efectivo es el tiempo que transcurre desde que termina el periodo de latencia hasta que la concentración del plasma en el área bajo la curva cae debajo de la concentración mínima efectiva. Ese es el tiempo efectivo. Entonces, el tiempo efectivo puede incluir al tiempo de vida media, sí, ¿no? Y también al revés. Yeah. En general diremos que después de cuatro tiempos de vida media, ya la concentración del fármaco es indistinta, ¿no? Ya prácticamente es nula en el plasma. ¿Qué debemos conocer? Las cinéticas de eliminación. ¿Ya? Existen dos cinéticas, de orden 1 y de orden 0. Si eso lo vamos a ver en la lámina siguiente, pero así, lo mínimo que deben saber es que casi todos los fármacos se van a eliminar con una cinética de orden 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de vida media es constante en cada fármaco, ¿sí? Y que el rango o el ratio de eliminación es variable. En cambio, algunos pocos fármacos, como el ácido acetilsalicílico a altas dosis, el alcohol, van a ser de eliminación de orden 0. Entonces, los fármacos de eliminación de orden 0 tienen un ratio de eliminación constante, pero tienen un tiempo de vida media variable. O sea, es lo opuesto al de eliminación de orden 1. La mayoría de fármacos son de orden 1. Unos cuantos son de orden 0. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, la constante de eliminación. ¿Sí? La constante de eliminación es similar al aclaramiento. Pero el aclaramiento me dice el volumen teórico de plasma que limpio de un determinado fármaco por unidad de tiempo. En cambio, la constante de eliminación no tiene medida. Simplemente es un número que me dice cuánto estoy eliminando por la unidad de tiempo que desee, ¿no? Por ejemplo, si mi clearance hepático es 0.2, diré que estoy eliminando el 20% de un fármaco en X unidades de tiempo, ¿no? Y el clearance total simplemente es la suma, pues, de el clearance hepático más el clearance, perdón, la constante de eliminación total es igual a la suma de la constante de eliminación hepática más la constante de eliminación renal más las otras constantes de eliminación que existan. Listo. Entonces, ahora vamos a ver esto que corresponde a las cinéticas de eliminación. La eliminación de primer orden, ¿no? De orden 1, y la eliminación de orden 0. En el caso de la eliminación de orden 1, ¿qué tendré? Vean, acá tengo X concentración de fármaco. En este punto tendré X medio, o sea, la mitad de concentración de fármaco. ¿Y cuánto transcurrió? Un tiempo de vida media. Entonces, en el mismo tiempo, ¿no? Que más o menos es acá, creo que está un poco largo, ¿no? Hasta acá, ¿no? Ya. El mismo tiempo de vida media, ya ese es mi segundo tiempo de vida media, caerá acá. Yo pasé de X medio, ¿a cuánto? A X cuarto. En el mismo tiempo de vida media, yo pasé de X cuarto a X entre 8, ¿no? Y así sucesivamente. De tal forma que se genera una curva, ¿no? Entre la concentración y el tiempo. ¿Cuál es la característica de la eliminación de primer orden? Que, si se dan cuenta, este es igual a este, igual a este. O sea, el tiempo de vida media del fármaco es constante. Sin embargo, el ratio de eliminación es variable. ¿Sí? Vamos a poner mejor el ejemplo con números. Veamos. A ver. Este tiempo de vida media es una hora. Ya, hasta acá es 1, 2, 3, 4. ¿No? Cada uno es una hora.
Y acá tengo 100, 50, entonces acá más o menos tendré 40, 3, acá estará 25, ¿no? Y acá estará el 12.5, ¿sí? Entonces vean, un tiempo de vida media, dos tiempos de vida media, ¿no? Tres tiempos de vida media. ¿Qué se dan cuenta? Que en la primera hora se eliminó 50 miligramos o 50 unidades. En la segunda hora se eliminó 25. En la tercera hora solamente 12.5. O sea, el ratio de eliminación varía de hora a hora. Al principio se elimina más, o sea, mientras más concentración, más eliminación. Para concluir, diré, ¿no?, que la velocidad de eliminación es directamente proporcional a la concentración plasmática del fármaco, ¿sí? Ya está. En cambio, en la eliminación de orden 0, vean, si yo acá tengo mi concentración de 100 y en una hora cayó 50, vamos a ponerle que cayó, que esto no es 50, ¿no? Que cayó a 70 ya. En dos, ya, en una hora cayó 70. Listo. Entonces, si pasa una hora más, ¿cuánto caerá? 30 otra vez, ¿no? Acá cayó 30, acá cayó 30. Entonces estará más o menos por 40. Sin embargo, si yo lo llevo a los tiempos, no va a coincidir. ¿Por qué? En este gráfico no lo podemos apreciar bien, pero en el siguiente gráfico que tenemos lo vamos a poder apreciar mejor, ¿ya? Entonces, como acá es chiquito, no podemos dibujar todos los valores. Pero acá en el orden cero, ¿qué deben recordar? Que el tiempo de vida media va a ser variable. En cambio, el ratio de eliminación es constante. Ejemplo, ¿ya? Vamos a poner acá el ejemplo simplemente en números. Miren, en una hora se eliminó, ¿cuánto? Se eliminó 90, o sea, 10 miligramos. En 2 horas se eliminó 10 más, o sea, 80. ¿Cuántas horas pasarán para llegar a la mitad de su concentración? 5 horas, ¿cierto? 5 horas. Ya está. Si pasan 5 horas más, ¿en cuánto estará este valor, este 50? En cero. Por lo tanto, el tiempo de vida media no será 5 horas, sino ¿cuánto será? 2.5. Porque en 2.5 horas la concentración cae a 25, ¿sí? Entonces, ¿qué se dan cuenta? Que el tiempo de vida media ha cambiado. Primero fue 5 horas, luego 2.5, luego bajará a 1.250. ¿Por qué? Porque el tiempo varía, ¿no? Es el tiempo en el que la concentración cae a la mitad. En cambio, el rato de eliminación no varía, ¿no? Cada hora elimino 10, 10, 10. Por eso en el alcohol, ¿no?, que tiene una eliminación de orden 0, pueden calcular cuál era la concentración de alcohol en sangre que tenía el conductor al momento de haberse producido, por ejemplo, un choque, ¿no? Imagínate que te arrestan, te toman tu dosaje etílico 2 horas después y sales dentro del límite normal. Pero si en esta tabla, con una orden de eliminación 0, y retroceden y dicen, ah, no, pero hace 2 horas no tenía 0.5, sino 0.7 y estaba dentro de ya estaba fuera, mejor dicho, del rango permitido. El alcohol se elimina de esta forma, ¿no? Entonces, otros fármacos, pues, mientras más fármaco, más rápido se elimina. Pero en este caso, no ocurre ello. Bien, entonces, vamos a verlo esto en el croma para que quede más claro, ¿no? Y esclarecer por ahí las dudas que tenga. ¿Listo? Vamos para allá. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos de los
parámetros farmacocinéticos finales que teníamos pendientes de revisar y que de la misma forma ya lo hemos desarrollado a lo largo de la clase. ¿Sí? Cuando hablamos del volumen de distribución, no se olviden la fórmula, viene a ser la dosis del fármaco administrado sobre la concentración sérica, ¿no? Entonces acá está la sangre, tomo una muestra y acá tengo la concentración, ¿no? Y voy a dividir la dosis entre la concentración. Si tengo un volumen de distribución alto, ¿qué significa? Que al ser alto va a penetrar en todos los tejidos, ¿sí? Va a entrar en todos los tejidos. En cambio, si es bajo, solamente se va a quedar aquí, ¿no? Se va a quedar a nivel plasmático en la circulación. No va a tener capacidad de penetrar. Por lo tanto, eso me va a servir considerando las características de ciertos fármacos y qué es lo que busco. Si busco un antibiótico que quiere ingresar el intracelular, entonces este antibiótico tiene que tener un volumen de distribución alto preferentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa alto? ¿Qué significa bajo? Lo siguiente, ¿no? Miren, un volumen de distribución bajo es alrededor de 3 litros o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el fármaco, ¿dónde se va a quedar? En el intravascular. Volúmenes de distribuciones medios, alrededor de 14, salen del intravascular, pasan al intersticio. Y más allá de 14, ¿no? En adelante hablaremos de volúmenes de distribución altos que ingresan al intracelular e incluso se depositan en los tejidos, ¿no? Pueden llegar a la grasa, al hueso, como ya lo habíamos mencionado. Bien, perfecto, entonces ya tienen esto presente. Lo siguiente que deben recordar es, a ver, ahí está, a ver, ahí está, estábamos demorando, ya. Entonces lo siguiente que hay que recordar es la cinética de eliminación, que puede ser de orden 0 o puede ser de orden 1. Como les indiqué, la cinética de eliminación de orden 0 es la menos común, es la menos frecuente. Contados fármacos tienen esta cinética de eliminación, donde vamos a encontrar que el ratio de eliminación es constante, pero el tiempo de vida media es variable. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, miren, el tiempo de vida media, es decir, desde que la concentración estaba en 100 hasta que cayó a la mitad, fue de 6.2 horas. Ese fue el primer tiempo de vida media. El segundo tiempo de vida media, es decir, desde que estaba en 50 hasta que cayó a 25, fue de la mitad, de 3.1 horas. Por lo tanto, este tiempo de vida media es variable, ya que la eliminación del fármaco es constante. Es independiente de la concentración de fármaco a nivel de la circulación. Eso no es lo común, ¿no? Ya les dije, con el alcohol es así, con la aspirina a altas dosis, por citar algunos ejemplos. En cambio, la mayoría son de orden 1, ¿no? Que es lo frecuente, ¿no? Ustedes leen la posología de cualquier fármaco y les va a decir, ¿no? Tiempo de vida media, 5 horas, 2 horas, 10 horas, 12 horas, etc. Entonces, veamos. Tiempo de vida media, 4,18 horas. Tiempo de vida media, 4,18 horas. Tiempo de vida media, 4,18 horas. 4,18 horas. Ya les dije, ¿no? Más allá de los 4 tiempos de vida media, la concentración del fármaco ya prácticamente es nula, ¿sí? Y ya no tendría ningún efecto. Ahora, veamos, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Que veamos, en el primer tiempo de vida media cae de 100 a 50, ¿no? O sea, cae 50 miligramos, pero en el segundo tiempo de vida media cae de 50 a 25, como corresponde, ¿no? O sea, que en las primeras horas la velocidad de eliminación fue mayor que en las horas siguientes, y así sucesivamente, ¿no? Al inicio la eliminación es rápida y conforme hay menos concentración de fármaco, la eliminación se vuelve más lenta. Por eso la cinética de eliminación de orden 1 se conoce como lineal, como ven ustedes acá en esta figura. Doctor, pero en la imagen que estaba en la diapositiva anterior no era lineal, sino era una curva. ¿Por qué? Porque en la anterior estábamos comparando concentración con tiempo. Ahora estamos comparando concentración con velocidad de eliminación.
¿Y qué quiere decir esto? Que vean, si la concentración es alta, como acá, la velocidad de eliminación también es alta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? ¿Dónde es la intersección? Si la concentración de la droga es baja, la velocidad de eliminación es baja. O sea, velocidad y concentración son directamente proporcionales, ¿sí? Y mientras que la cinética de eliminación de orden cero no sigue esto, ¿no? Vean, este ejemplo, por citarlo, mezcla ambas cinéticas de eliminación. O sea, ¿qué me dice? Que la mayoría de fármacos son de orden 1, siempre. Pero a dosis demasiado, demasiado altas, ya prácticamente a dosis tóxicas, los sistemas se saturan. Y al saturarse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que no puedas eliminar más de 100 miligramos por hora. Entonces la velocidad se vuelve constante. O sea, los fármacos a dosis muy, muy, muy alta pueden transformar su cinética de orden 1 a cinética de orden 0, sí, ¿no? Pero prácticamente eso sería incompatible con la vida, con muchos ejemplos. Pero vean acá, velocidad de eliminación y concentración. ¿Cómo es la curva? Como la de aquí, ¿no? O sea, orden 1. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que hay tanta concentración de fármaco, estamos por acá, que la velocidad de eliminación ya no puede seguir aumentando, se saturó. Entonces la curva se aplana y se convierte en una de orden cero, que independientemente de la concentración del fármaco va a ser igual. ¿Ya? Entonces, en conclusión y para terminar, ¿qué es lo más importante? Orden cero, tiempo de vida media variable, ratios de eliminación constantes. Orden 1, la mayoría de fármacos, tiempos de vida media constantes, pero ratios de eliminación variables. Y velocidad de eliminación con concentración de droga son directamente proporcionales. ¿Sí? Ya está. Tiempos de vida media, ya lo hemos hablado, es el tiempo a la cual la concentración del fármaco cae a la mitad. No significa que necesariamente está relacionado con el tiempo efectivo del fármaco, ¿no? Que es lo que vimos hace un rato. Dos tiempos de vida media, la cuarta parte, la octava, la 16ava, etc., ¿no? Listo. Y para terminar, como les comenté, el riñón es el principal órgano en el cual ocurre la eliminación. ¿Qué características debe tener ese fármaco para ser eliminado a través del riñón? Es estar libre, o sea, no conjugado, que va de la mano con el no metabolizado, perdón, libre, o sea, no unido a proteínas, no metabolizado, o sea, no conjugado, hidrosoluble, con peso molecular bajo, y ionizado, ¿sí? Porque si es no ionizado, entonces se reabsorbe. Mecanismos, ya sabes, filtración, secreción activa y reabsorción. Ejemplos, penicilinas, tiacidas, sulfas. Aquí dentro del riñón debías recordar lo del atrapamiento iónico. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres eliminar, imagínate en el caso de una intoxicación, quieres eliminar fármacos ácidos por la orina, entonces, ¿qué tienes que hacer con la orina? Volverla básica, ¿no? Por ejemplo, con bicarbonato de sodio. Ingiriendo bicarbonato, haces básica la orina y de esa forma eliminas fármacos ácidos. Ahora, te intoxicas con un básico, con un fármaco básico, y quieres eliminarlo, ¿qué tienes que hacer con la orina? Acidificarla, ¿ya? Entonces es lo contrario. ¿Por qué? Porque de esa forma ionizas cuando está en el túbulo y evitas la reabsorción. No te olvides eso del atrapamiento iónico. Ahora, el hígado. El hígado participa en la eliminación también. ¿Qué características tienen los fármacos que se eliminan por hígado? Hidrosolubles, no ionizados, metabolizados, ¿no? Los conjugados, y se pueden eliminar los que tienen alto peso molecular. Transporte activo y pinocitosis son los mecanismos. Ejemplos, cefalosporinas de terceras, ceftria, cefoperazona, tetraciclinas y quininas. Intestino delgado, como tal, independientemente del hígado, también elimina, ¿sí? Si bien es cierto, comparten la forma común, que es a través de la excreción de las heces, pero el intestino delgado por sí mismo también elimina. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de difusión pasiva. ¿Qué características debe tener para ello? Hidrosolubles y no ionizados, ¿no?
si no, no cruzan la barrera. ¿Ya está? Ejemplos, muchos ácidos orgánicos. Por pulmón elimino también especialmente los gases, ¿no?, que se utilizan como anestésicos, pasan a través de difusión pasiva. No te olvides, difusión pasiva es el mecanismo de absorción, que lo vimos al inicio, más frecuente en general. Ejemplo, anestésicos, saliva, ¿por la saliva se eliminan fármacos? Sí. ¿Qué características debe tener este fármaco? Libre, o sea, no unido a proteínas, liposoluble y no ionizado. Por aquí se van a eliminar algunas drogas, ¿ya? Por aquí también se puede medir la concentración de anticonvulsivantes y hacer la extrapolación a la concentración sérica para determinar ese estrecho margen terapéutico, y el mecanismo a través que utiliza es la difusión pasiva. Y para terminar, a través del sudor, ¿no?, ¿qué características tienen los fármacos que se eliminan a través del sudor? Que son libres, no están unidos a proteínas, que son liposolubles, no ionizados, van a través de difusión pasiva, por ejemplo, el alcohol, las drogas también, ¿sí? Listo, entonces, con eso hemos terminado esta sesión de farmacología número 1 y posteriormente haremos la sesión número 2. Muchas gracias.